Bienvenidos, amigos del Fantástico, a un nuevo programa de La Zona Prohibida. Hoy repasamos la saga Predator, ese otro alienígena que en los 80 le disputó el trono al mismísimo Alien. Y para acompañarme en esta charla sobre la saga de los Predator, tenemos con nosotros a Raúl Gil. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va todo? Hombre, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tiempo? Hace una semanita. Se abre la veda. Hoy vamos a matar bicho a tutiplé. Rubén Pajarón, ¿qué tal estamos? Buenas noches, buenas y calurosas noches, no sé si tan buenas. A ver si conseguimos animar el cotarro un poco y refrescar el ambiente con mogollón de Predator. Lo cierto es que hace falta, porque hace un calorazo que no te puedes imaginar, no sé por ahí. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal lo estáis pasando por Madrid? Pues con un calor que el Predator va a venir enseguida, así que empezamos con la caza y a darle. Juan Clemente, que hoy se ha librado de los xenomorfos que le acompañaban la pasada semana, ¿dónde los has dejado? Pues en su sitio, están ahí escondidos en su sitio, durmiendo. Bueno, pues ya estamos los cuatro. En fin, bueno, una semanita desde que hablamos de los depredadores, de los xenomorfos. Hoy toca hablar de los depredadores y qué mejor que comenzar por el principio, por esa primera película de 1987, si no recuerdo mal, en la que John McTiernan nos llevaba a una selva de Centroamérica. ¿Cómo fue la primera vez que os encontrasteis con Depredador y qué os esperabais a medida, si lo recordáis, a medida que avanzaba la película, ¿no? Raúl. Bueno, antes de nada, para empezar, yo creo que nunca lo hemos dicho, ¿no? Pero se acaba de decir que Juan efectivamente está en Madrid, pero aquello de que en Galicia hay un muro que... Ya me lo estás desmontando todo, tío, pero si acabamos de empezar... Pero... Es un mito, aquí hace un calor de la hostia. En Galicia te puedes morir, los pajaritos se caen de los árboles, es así, es una leyenda urbana de que aquí no hace calor, porque nunca lo hemos dicho, efectivamente, Juan está en Madrid, Luis también está... también estás en Vila García, en Galicia... Yo estoy en Ferrol, Galicia, y tú, Rubén, ¿en? En Gijón. Gijón, pues, también, por el norte, se supone que ahí no hace calor, así que si te quejas es de vicio. Tenéis mucho vicio los tres, eso es verdad. Bueno, pues como Raúl ha gastado el turno, pasamos a Juan, que bueno, yo la primera vez que vi fue pues en VHS, en casa un fin de semana con colegas y la verdad es que tampoco recuerdo tener ni unas expectativas, ni según seguía la película, era como, hostia, flipando todos los que estaban viendo la película. O sea, porque, claro, mezclaba todo, pues eso, comando, que si desapareció con un alienígena, un bicho, de repente. Entonces, con el culo torcido todo. O sea que... Y ese fue mi primer contacto con la saga. Yo recuerdo claramente que la fui a ver al cine, a la sala de cine, y una vez más... A ver, Raúl, una cosa es que te saltes el turno, o sea, que... Y otra cosa que me duele. Espera. Pues siempre sé, ¿para qué cortarme? Además, yo te pido, por favor, Luis, que antes de que pasen, lleguemos a los 10 minutos, me sueltes lo que tú y yo sabemos. Sí, yo estaba esperándolo también. Dilo, por Dios, ¿qué hora es? No. Hombre, muy pronto todavía. Ya tendrás pronto, tiempo, demasiado. Raúl, tú tranquilo. A ver, Raúl, utiliza tu tiempo constructivamente. A ver, cuéntanos. Cuando uno quiere algo, no le sueltan el estúpido cuestión. Me lo va a soltar a traición, ya verás. Bueno, total, yo fui al cine a ver esta película, fui a verla con Selena, la madre de mi primer hijo, mi exmujer. Que cualquiera diría, joder, Raúl, te hablas mucho de mi mujer, de tu mujer, claro, es que de aquella era mi novia y con la que iba al cine.
Y entonces, menos mal que mi mujer y mi mujer se llevan muy bien, hay muy buen rollito, porque si no se estaría celando la una y la otra mosqueando, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Hemos pasado al Sálvame en un... Aquí abajo en comentarios, Raúl, si sabes los secretos de algún famoso, llama al número tal. Raúl, céntrate, a ver. Bueno, total, fui a verla con ella la película y claro, cuando fuimos a verlo yo, como Juan, yo creo que eso fue lo que nos pasó a todos, flipar, porque yo fui a una película más de, a ver, una película más de acción de Arnold Schwarzenegger, de hecho estaba fresquita la de Comando, de Schwarzenegger, y de repente te encuentras, coño, y aparte que estaba haciendo una muy buena película de acción, ¿no? Rodada en la jungla con todo lo que aquello conlleva y de repente empiezan a uno cortarle los brazos y sale un bicho y unas cosas flipante. Jock McTiernan ahí se cubrió de gloria, justito antes de bueno, iba a decir Duro de Matar porque así la había hablado allá, de Die Hard, la jungla, ¿no? Rubén. Jungla. Jungla. qué bien traído, claro. Yo no recuerdo ni el momento ni el formato en concreto, o sea, pero vamos, creo que es la típica película con la que a poco que te guste el género o el cine en general, tropiezas con ella sí o sí, o sea, no hay forma de esquivarla. Y precisamente como decía Raúl, Schwarzenegger en aquellos momentos pues era un tirón, estaba ahí petándolo muy fuerte y claro, cualquier película de él era de referencia absoluta para verla porque sabías que ibas a pasarlo guay. Lo que pasa es que las expectativas se quedaron muy cortas con esta película respecto al resultado. O sea, en cuanto ves Predator, pues yo no entiendo muy bien el resultado que tuvo en taquilla, hablaremos de ello, pero es un flechazo absoluto. O sea, me parece imposible que no te encante a la primera. Sí, evidentemente. Yo, la primera vez que vi Predator, por desgracia no la pude ver en el cine, porque ese año coincidieron un montón de pelis chulas en el cine y curiosamente esta fue la que no fui a ver al cine, así que la recuperé después en VHS. Vas a tener que decir cuáles fueron las otras que viste, cuáles otras fueron las culpables. No me acuerdo, pero creo que ese mismo año en Vila García habían puesto Robocop, sin ir más lejos, y alguna otra más por ahí. Pero bueno, lo que habéis dicho, flipando mucho, intrigado por lo de la visión calorífica, que era algo que me parecía muy loco, y me preguntaba cómo no se mete leches contra el suelo, porque hay un momento, por ejemplo, cuando coge el escorpión, lo pisan, de hecho se ve el escorpión, se ve su mano y se ve el suelo negro, y decía yo, ostras, qué difícil debe ser andar por ahí. Ah, por eso va siempre por árboles. Sí, yo creo que para sí. Para no tocar el suelo. Bueno, antes de nada, saludar a todos los que estáis ahí viéndonos. Gracias por acompañarnos una vez más. Recordaos que podéis participar en el chat. Os iremos contestando las preguntas que puedan surgir y también todo lo que nos queráis comentar. Lo sacaremos en pantalla y podremos hacer esto un poco más dinámico. De hecho, Metalfinger, que nos acompaña hoy, nos dice buenas noches, caballeros. Buenas noches, Metalfinger. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, entonces, creo que vamos a poner algo de imágenes mientras, ¿no? Y podemos ir hablando de nuestro querido amigo Predator. Bueno, lo primero que arroja esta imagen y dice, joder, qué bien diseñado está, qué bien lo han hecho, qué bien traído. Pero claramente esto no fue hecho así. No fue la primera versión. Y el camino fue largo para llegar. De hecho, originalmente ni siquiera este era el diseño del Predator. O sea, os recuerdo que hoy tenéis una reacción, tú y Juan, que no lo habíais visto. No, el vídeo, yo he visto alguna foto, pero el vídeo no lo he visto. Yo tampoco. Ah, no lo he visto. Soy el único que lo ha visto. No, casi, el otro día dijiste, no lo veáis, yo he visto fotos, pero vídeo no. Pues entonces... Estamos vírgenes para ti, Luis. Vamos a ver a Jean-Claude Van Damme, gracias de telonero. Gracias a Stan Winston, a la escuela de Stan Winston, que hicieron una entrevista con el diseñador de aquel momento y ahí arrojaron luz y nos dejaron ver desde fotos hasta pruebas de rodaje, etcétera, ¿no? Entonces, este no es este. Aquí lo que estáis viendo son los primeros bocetos del alienígena original, la primera prueba, esa escultura de cómo iba a ser, el traje final, cómo iba a ser.
Como veis, tiene un aspecto insectoide que recuerda mucho a las películas de los 60, 70, ¿no? Un alienígena curiosamente, diferente. este diseño lo rescataron para la tercera película. Ahí La tenéis, ahí tenéis a Van Damme. Ahí tenéis a Van Damme con el brazo ya puesto. Y ahora vais a ver unas pruebas. Ojo, ese traje rojo que vais a ver ahora es el traje que se usaba para después poder hacer el efecto de Sí, camuflaje. que es el croma en realidad, Aunque claro. Van Damme se creía que ese era, iba a ser el aspecto final del alienígena en la película. Entonces protestaba, decía que parecía un superhéroe, que era un Lógico, cutre, lógico, se mosqueara. y evidentemente también le impedía muchísimo el movimiento, ¿no? Por mucho que fuera un artista de artes marciales y todo el tema, Y evidentemente le que no se le costaba iba a ver. muchísimo moverse, no se le iba a ver la cara. Eso, que no se le iba a ver la cara. Entonces, eso yo creo que es lo que Pero más le bueno, partió. Van Damme era muy, muy nuevo Sí. todavía, o sea, no era una estrella, no era la estrella que se iba a convertir después. Quería Ahora ya. comentar que ya Creo que sabéis. lo habían, a Van Damme se lo cepillaron como opción porque era muy bajito Sí, para. Sí, también. hay dos historias. Una es la que cuenta Van Damme, otra la que cuenta el director y otra la que cuenta el productor. Básicamente, el productor lo que dice es que cuando vio a Van Damme al lado de Schwarzenegger, se encontró con que evidentemente Claro. no era amenazador. Claro. Si Entonces, luego el que cogen mide 2,20 m, Van Damme no sé cuánto mide, pero vamos. exactamente, como dice Metal Finger, Van Damme No, no no. daba la talla. Exactamente. Y lo que quería comentar era que este diseño se pudo ver ya en real en la tercera película. ¿Te acuerdas que uno de En estos Predators, sí. sí, que caía de los paracaídas y que al final, Sí, cuando que se lo atacaban los cargan. perros, salió corriendo y se cargaron, se veía claramente que era Sí. este diseño? Ah, Sí, 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 ah, sí. lo recuerdo de la cuarta, de un disfraz que hace un No. cameo en Halloween, un Ah. personaje disfrazado de esto, para hacer un poco la Ah, coña. de eso no me di cuenta. Sí, pero lo que dice Raúl es cierto. El alienígena Sí. que una vez pasa la escena de los perros, que luego lo van persiguiendo cuando les montan la emboscada, digamos, de los Sí, Predator. que se creen que es un predator de verdad y luego es otro bicho. Y va escapando el psycho killer, va escapando. El que va detrás es un personaje que está basado en este diseño. Pero bueno, como podéis ver, habría sido una franquicia bastante diferente. Hombre, es que cambia un poco el diseño, ¿eh? No hay color. ¿Qué pensasteis la primera vez que visteis la cara cuando se quita la máscara? Que era un ugly Viene un Porque poco. Hay connotaciones sexuales también ahí, sobre todo si empiezas madre a mía. pensar en el paralelismo, en rivalidad con alguien, alguien pene, este vagina. Bueno, haces como una especie de mezcla en la cabeza un poco turbia, pero. Aquí como no, creo que esta película no me lo vais a creer, pero igual no la vi doblada nunca. ¿Cómo le decía el Dutch al personaje en aquella frase? Yo era ugly motherfucker. ¿Cómo dijeron Eres en una auténtica castellano? belleza. Ah, sí. Dice lo contrario justamente, Se va ¿no? con O sea, la con la con el haciendo ironía. uso de la ironía, ¿no? Sí, retranca pura. Es Aquí que los Alfredo dice, doblajes. ¡Gol de España! Ah, no, perdón, que esto Joder. es de Depredador. Alfredo Oribe, buenas noches a ti también. Bueno, yo creo que para todos No estos que puede hacen ir. encuestas de quién le gusta y no le gusta el fútbol, pues mira, basta con conectarse. El que esté conectado es que no le gusta el fútbol. Pero Pero es hoy un jodido. juega España, ¿eh? Sí, juega España de la selección. Ah, pues mira, no me he Hostia, enterado. estamos jodidos. Bueno, No me he bueno. enterado. Nos Es igual. contraprogramaron, porque nosotros habíamos dicho las 9 y No, ellos empezaron a las 9 menos cuarto. no me he Los enterado. cabrones nos han contraprogramado. Bueno, Qué pues desgraciado. el diseño de Predator fue creado por Stan Winston. Originalmente iba a ser muy distinto. No sé si sabéis la historia. Es uno de esos casos donde, vea, bien, sabiendo el resultado final y viendo estos bocetos previos, es que ninguno te satisface, ¿no? Porque claro, es tan redondo el producto final, El dices tú. último es muy, yo Sí, creo que muy es casi, parecido. casi el Es final. lo mismo, casi. Le ponen más colmillos y ya está. Claro, Pero sí, la bueno. historia es con James Cameron, ¿no? Que Sí, en el avión. la historia es con James Cameron en el avión, que le sugiere el tema de la boca. Y Ah, no sabía. Stan Winston, de hecho, Sí. siempre bromeaba de que él no había ni creado ni el personaje, ni el diseño del personaje. O sea, que lo habían hecho otros y él se había llevado el mérito. Ah, no sabía. Porque en Claro, es que. realidad se inspiró en un cuadro, digamos, de un Rastafari. Y luego la boca se la dio el señor James Cameron. Y sorpresa, sorpresa. Claro, James Cameron le dijo que le gustaría ver un monstruo con los colmillos. Y le dijo, ah,
pues ahora te lo dibujo y se lo dibujo en el avión. Y había también como ciertas presiones también para hacerlo como más estilizado y más elegante, ¿no? Creo haber leído por ahí, porque querían una especie de hit parecido a Alien. A partir de Alien, digamos que los alienígenas y los monstruos no podían ser de los 50, tenían que ser una cosa un poco más elaborada, más tal. Sí, Y cierto modo, bueno, sí. Lo que, el listón perdona, sube Rubén. un poquitín. Lo que sucede es que en realidad, pese al gran éxito de Predator, de la primera película, de la de McTiernan, lo cierto es que Predator no fue o no ha sido una saga que haya tenido un gran éxito como puede haber sido Alien, ¿no? O sea, es bastante diferente. Aún así, no sé, ¿cuál es vuestra escena favorita de la película? A mí lo que más me Joder. impactó fue cuando le cortaron los brazos a Apolo. Apolo. Porque no le da crédito. Y si una película que se supone que era para todos los públicos, y de repente ve esa escena donde le cortan un brazo y no, luego no basta con que le corten uno, van y le cortan el otro, y tan gráfico, tan rotundo, tan directo, pero tan impactante que no daba crédito. Y yo, coño, ¿de verdad estoy viendo esto? Pues sí, eso fue A lo que mí más. cuando toda la testosterona que tiene la película empiezan a disparar a la selva, todos ahí a saco y no pasa nada, es como No, decir, la pues es que no. testosterona es cuando al principio de la peli se junta, chocan Sí. brazos y lo dice, ve, y el otro, estás cansado, que es que no tomamos tus Yo es vitaminas o no que sé qué mierda creo que dice. esta película la ves en 4K y te quedas preñado, porque es que tiene testosterona por todos los sitios, todos. O sea, yo me imagino, o sea, fuera de cámara, todos haciendo pesas para ver quién tenía los brazos más petados, porque tenía que ser eso brutal, entre el Ventura, el Apolo, el Arnold. Muy 80, ¿no? Está claro que es muy, muy, muy Sí, 80. hombre, ochentera, ochentera, de su época. Sí. Aquí nos dicen, la minigun es la caña, dice Cristian Cárdenas. Ah, sí. Bueno, que luego fue reutilizada también en la tercera, Tenía ¿no? mote, ¿no? El La del Arnold. ruso. Sí, tenía un mote, de hecho lo están apuntando por aquí. La impaciente. Eso es, eso es. Gracias, Metalfinger. Sí, era la impaciente, que además os recuerdo cuando muere y coge el arma el negro, no recuerdo, el que era amigo de él, y se pone a Mac. disparar, que es cuando montan o sea, hacen una jardinería brutal y tanto. Esa escena es alucinante, es Esa alucinante. forma parte de la historia del cine. Pero Sí, que sí, sí. esa ahora esas películas que, muy bien, escoges una porque igual fue, porque tienes que escoger una, la que más te impactó, pero es que tiene tantos momentos que son Para Alfredo icónicos y Oribe, que se la convierten. buena es la 2. Ya No empezamos. esperábamos menos, Alfredo. Yo creo que iba a decir la cuarta, igual que. Ya, podía haber hecho la cuarta, sí. Sí. A mí personalmente, la 2 la he revisitado porque era quizás la que tenía más olvidada. Y es cierto que apunta un montón de cosas, pero el acabado de la película es tan noventero. O sea, es muy hija de su época y muy televisiva a la vez, No ¿no? solamente eso, a ver, un inciso. Curiosamente, la segunda de Depredador y la segunda de RoboCop se han estrenado con muy pocos meses de diferencia. Hombre, es Me que al principio parece que estás en el mismo universo. O sea, al me parece principio que de la. ambas chocan y padecen de lo mismo. Películas que no son malas, pero tampoco son buenísimas. Y entonces creo que tienen los mismos pecados, ¿no? Y efectivamente lo que te acabo de decir, Juan. El principio de cuando están en aquel pasadizo, las bandas disparando, el periodista comentando y las imágenes de televisión, es que salía de ahí Murphy y te lo tragas perfectamente. Pero Sí. no solamente eso, y luego de comentar que, como os comenté, esa película es de los 90, ya que no sabéis qué película se estrenó en 1990. A ver, dinos. El Exorcista 3. Raúl, lo voy a estrenar contigo, tío. Bueno, Bien traído, bien traído, sí. estábamos hablando de Predator 1 y lo cierto es que para sustituir a Van Damme buscaron a un hombre que en realidad le quitaba unas cuantas cabezas, que era Kevin Peter Hall. Este hombre era jugador, bueno, no por ir al tópico, era jugador de baloncesto, ¿no?
Sí, pero también había hecho ya pinitos en la actuación y había Claro, se había trabajado en hecho alguna de Big Foot, película. claro, en la de Ha Harry, hecho claro. peli ya. De hecho, había hecho una Claro, claro. película en la que interpretaba a un A Big alienígena Foot. que venía de caza a la Tierra anteriormente. Llegan sin avisar. Sí. De los 80. Esa foto tiene cara de buen tío, ¿no? Hombre, todo el mundo habla maravillas de él, pero es lo que Hombre, suele digo, suceder. para tener la cara de bicharraco al lado, monstruo, y hacer de monstruo, tiene cara de buen chaval. Lo cierto es que bueno, su historia es bastante triste y desafortunada. No sé si la queréis comentar ahora o preferís que vayamos a. Hombre, ya que estamos Hombre, pues lo tratando el comentamos, tema, ya que sale él. es que me has intrigado, además. Pues si quieres lo cuento yo. Adelante. Date. Pues que creo que fue en el 91. O sea, él rodó la primera y la segunda. O sea, él hizo de Predator las dos. Y no sé si fue en el 91 que tuvo un accidente y le pusieron sangre y resulta que tenía sida. La transfusión que le pusieron le dieron gratis sida. Entonces, por Sí, la palma. él se puso, acabó enfermando de neumonía y falleció. ¿Pero fue así fulminante No, o...? hombre, como el SIDA, pues poco a poco, hasta que, claro, Pero aún y en así los 90. fue bastante agresivo y era el No, yo lo digo momento porque en de el que la aquella época. enfermedad estaba empezando. Claro. Yo lo digo porque en aquella época también estaba el Magic Johnson, también jugador de baloncesto, y por ahí anda, ¿no? Sí, pero yo creo que Magic fue más tarde y tenía más pasta y tenía más médicos y tenía más cosas que le Sí, ayudaron. él, yo creo que me imagino que sería justo al principio Claro. Sí, porque de Magic fue más tarde. la Como Freddie enfermedad. Mercury también, que fue allá a principios de los 90, ¿no? También. Que Sí, por mucha pero pasta que estuvieras, la enfermedad sigue no, pero yo creo estaba. que Freddie Mercury desfasaba y le daba igual 8,80 en las fiestas Vale, que se pero quiero montaba. decir, una vez que tengas la enfermedad, da igual si era al principio de los 90, a mediados de Ya, los ya, 90 ya, o a ya. los finales. Era la que era, ¿no? Aún así. Pese a todo ello, nos dejó su actuación en películas como Las dos depredadores, Harry y los Henderson, la que comentó antes Rubén también, e incluso lo podemos ver sin máscara en Predator. Es Ahí tiene más cara de piloto, cabrón. el piloto del helicóptero que viene a rescatar a. Ahí tiene más cara de cabroncete, ¿no? Ahí ya no Sí. te gusta, ¿no, Raúl? Ahí ya no. Ya. Tiene más cara de chulito. Parece Basta que ya. es que ¿Cómo lo dijiste, Raúl? que tiene más cara de chulito. No, pero antes dijiste otra cosa. Más cabroncete. No stupid questions. Ahí tienes Es la la historia de primera. la gracia. Voy a irla marcando. Pues la primera. La primera. Ah, sí, Pero esto no la última, Raúl. fue una especie de compensación de McTiernan, porque lo que ha pasado, creo que lo pasó bastante mal en el rodaje, con todo el maquillaje que tenía encima y tal, y dijo, al final, pues bueno, toma tu escena, ¿no? Pues fue un gesto bueno, ¿no? O sea, Sí, sacó la. al final me imagino que llevar todo ese maquillaje encima no puede ser No. muy cómodo y más en México, donde rodaron la película. Ah, sí, Volvemos en la a escena. hablar. Aunque estaba ambientada en Costa Rica, no sé si era rodado en México, ¿no? Sí, Era en se rodó en México, sí. México. Además, en las escenas finales no veía nada. La pelea con Arnold, el ciego. Exacto. Él no veía nada con la máscara que llevaba, no veía un pijo. Como el Predator. Pues es Sí. curioso porque en las últimas, por lo menos en las pelis, ya lo comentabas tú antes, Luis, ¿no? De que una escena en Depredador 2, pues se le ve claramente lo que es en su ojo natural, ¿no? O sea que aunque parezca el mismo bicho, el mismo monstruo, ha ido evolucionando, ¿no? Me Hombre, los refiero van a la fase de adicionando la maquillaje, maquillaje. pero eso pasa con todas las películas, ¿eh? Si tú coges el maquillaje de Hellraiser o de Hatchet mismamente, el maquillaje de Hatchet de la 1 a la 2 no se parece en nada, porque la 1 es súper ortopédico, estaba cojonudo hecho, pero era casi monopieza. No, Game Hodder no podía expresarse, no podía actuar, y en la 2 sacrificaron un poco el diseño y compensaron un poco con la movilidad y con la flexibilidad de material. Eso pasa en todas las películas. Hellraiser pasa también en Ground Tour, bueno, Giro al Infierno. Ya veis la diferencia de maquillaje entre la primera y lo que vino después. Eso es un tema aparte. Vamos, el tema Pero de. lo curioso que en estas películas de Depredador, de cara a la cámara, pues apenas hay diferencia de la 1 a la 2, ¿no? Justo pero quiero decir de que visualmente parece lo mismo. O sea, pues me sorprende que digáis de que la primera película al final, cuando estaba sin las máscaras, pero el tipo andaba así combatiendo en braille, ¿no? Era porque la segunda, por lo menos, ya, sí, pues no, ole por él, mucho mejor. Y era el mismo actor, o sea, que lo tendría que haber agradecido. Sí. Bueno, lo que decía Raúl, además, Raúl, digo, Luis, Dime. de Peter Hall,
que ya había participado previamente en Llegan sin avisar y bueno, mucha gente señala que fue, es el precedente de Predator, ¿no? Porque es eso, el alienígena viene de caza a la Tierra, a un bosque, los personajes empiezan a teorizar sobre lo que hace el alienígena, de que si cuelga a las víctimas como si fueran chuletas de cerdo, también que colecciona trofeos, bueno, se marcan ahí unos precedentes bastante, bueno, sí. Pero bueno, no sé yo hasta qué punto... Y hablando de guión, personaje y génesis, ¿se sabe algo de dónde salió todo esto? Porque ¿quiénes son los que escribieron? Sí, los hermanos que ahora son los jueces, de Jim y John Thomas. La historia, según lo que cuenta David García, que es un crack del tema, al parecer estaban haciendo un cambio de despacho en la Fox. Venía Michael Levy a reemplazar a otro tío, otro gestor de la Fox. Y este antecesor lo que hizo fue despejar todo el escritorio, todos los cajones que tenía de guiones no filmados, y el único que dejó sobre la mesa fue el de Hunter, que era como se titulaba el working title de Predator, ¿no? Antes de llamarse así. Y lo cogió este hombre y dijo, hostia, es la perfecta película de lucimiento para Arnold Schwarzenegger, que es lo que buscaba Fox. Después de Conan, Terminator y Comando decían, queremos una película que solo sea para lucir a Arnold Schwarzenegger. Y este guión es el indicado. Y es curioso, es simpático el tema porque Arnold aceptó el guión, pero por una visión bastante opuesta, ¿no? Le gustó sobre todo que era un trabajo coral donde ya no era él solo contra el mundo, sino que contaba con un grupo que eran prácticamente como él, clones de él, y de hecho exigió que se retocara el guión para quitarle protagonismo y repartirlo con los otros secundarios, y fue un gran acierto, vamos, a mi modo de ver. Dice que se llamaba Hunter, el guión cazador. Curiosamente, uno de los títulos. Quiero decir que era una de las coñas que se traían en la cuarta de Predators. Sí. Donde él estaba los investigadores militares diciéndole a la bióloga, pero ¿por qué ve Predator? Si más bien un cazador, Hunter, y luego se traen esa coñita, que no estaría casi un homenaje. La 4 es casi una parodia al final. Sí, la coña recurrente. Pero escrita por Shane Black, ¿no? Que era actor de la primera. Por Fred Decker, todo un Black and Decker en toda regla. Black and Decker. Ahí también para la primera había una, que no sé si es real o no, que había una coña que cuando hicieron, después de Rocky 4, decían, pues la siguiente es Rocky versus un alienígena, porque ya se ha cargado todos los del planeta. Eso y de era ahí... un Rambo, creo que era. No, después de Rocky 4, fue después de Rocky 4, que era como, pues la siguiente va a ser Rocky versus un alienígena. Y entonces se quedó ahí en el tintero y era como que los tomas... Ojo. Yo había oído eso, pero leyenda, de Rambo. Es una leyenda urbana, sí. ¿Eh? No, sí, por eso. Que no sé qué habrá de verdad, pero resuena, que es como... Yo creo que al final el chiste acabaron utilizándolo para la promoción, pero sí. En realidad... No. Sí, de real. De hecho, en algún momento se lo han preguntado a alguno de los guionistas y lo que han hecho es echarse a reír y no decir absolutamente nada. O sea, tiene toda la pinta de... Oye, pero un Rocky versus alienígena quedaría muy bien, ¿eh? Solo por la época, ¿eh? Perfectamente. Yo repito, perdonad un segundo. JM Giltoural, estás publicando un montón de comentarios con un punto, pero no sabemos qué es lo que nos quieres decir. Puntos pueden ser muy... Sobre lo que comentamos antes, Johnson era portador del virus y... O desarrolla la enfermedad, por eso sigue vivo. Y no desarrolla la enfermedad, quería decir. Vale. Y también nos dice Alfredo Oribe. Fue Rambo, razón, pues yo creo que era Rocky 4. No, era Rocky 4 después de enfrentarse con el ruso, ¿qué le quedó? Con Iván Dragon. Claro. Era Rocky 4. Discrepo, pero bueno, da igual. Discrepo lo que quieras. JM nos dice: estoy pensando. ¡Qué profundo! Pues no hace falta que nos lo hagas saber con los puntos. Muy, muy mala eso, sí. Metal Finger te trae aquí un mensaje para Raúl, que es, vaya, una copa de zumo. Alguien me ha hecho caso. Os lo juro por Dios que es, bueno, en este caso es zumo, que es
por aquí de mandarina y de aquí de limón. Pero sí, Raúl, sí, siempre te creemos. Todos los miércoles te creemos. Eso sí, ¿cómo? Los hielos, como bien sabéis, y ya lo comenté, los hielos intenté hacer congelar la ginebra o el vodka, pero no se congela, no sé por qué. Demasiados datos. Ahora que veo el zumo de Raúl, la sangre de Predator iba a tener ese color también. Sí. Pero era demasiado complicado y al final lo tiraron a verde fosforito. O sea, al, ¿cómo se llama? El anticongelante de toda la vida. ¿Cómo? Yo, sobre los orígenes de Predator, pues... Sin acento en la E que me estás poniendo loco, dice Alfredo Oribe. 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 Mis disculpas, señor. Alfredo Oribe. ¿Cómo nos podemos hoy? Está bueno, total, calentita. Que la primera peli fue de verdad un para el cine de acción, creo yo que entonces, porque esto fue antes de La Jungla, fue un antes y un después. O sea, mucha gente dice que La Jungla Cristal vino a marcar el paso de la perfecta película de acción, y yo creo que también el siendo más profundo fue también la de Depredador. En realidad no tanto, ¿no? Porque al final, como bien dijisteis antes, no deja de ser un comando a nivel de acción. Sí, lo único que metiste la historia. La historia es básicamente el juego más peligroso de Richard Connell. O sea, es la enésima explotación del relato de Connell del 24, que hicieron, yo creo que es la historia más adaptada de la historia del cine, incluso más que Drácula, aunque de forma no oficial, ¿no? Solo que con aliciente alienígena, pero realmente es lo mismo, un tío que se dedica por hobby a cazar a personas en un entorno controlado y es una por una, las va hasta que al final pues pasa lo que pasa igual que en el relato de Connell además. Sí, de hecho los hermanos Thomas dicen que se basaron en tres cosas para hacer la película, el malvado Zaroff por un lado, la propia Alien por otro lado. Y curiosamente, algo que a Raúl, que es fan como yo, no lo sé, Star Trek, para crear a los Predator, ¿no? O sea, básicamente después habría que ver exactamente quién influyó a quién, porque si os paráis a pensar, los Predator tienen un ligero parecido con cierta raza de Star Trek, con los Klingon. De hecho, tienen un código de honor, etcétera, etcétera, etcétera. Que, sí, pero visualmente en la huevera de la frente, pero ciertamente. Es parecido. Y eso es algo que lo habíamos tocado y era algo que se mantiene en todas las películas, salvo el híbrido, ¿no? Pero que era el código de honor, ¿no? No sí. Matar a gente desarmada, no a mujeres embarazadas y todo este tipo de cosas, y aparte del honor, o sea, eso lo mantienen en todas las películas. Y a diferencia de los aliens. Que sí, efectivamente, los aliens son mucho más espectaculares, pero, coño, con un alien eres incapaz de razonar. Con el depredador, más mal que bien, son capaces de reconocer los méritos, aunque sea tu presa, pues de reconocer su valía y como tal, incluso hacerla de tu propia tribu, ¿no? Cuando marcan a la de alguien un versus predator, la primera, vemos, ¿no? Lo vemos, eso está muy bien explicado en el universo expandido, que iremos ahora tocándolo a medida que vayamos hablando de las pelis. Sí. Pero eso ya sucede en Predator 2. La segunda película, Danny Glover recibe un regalo de uno de los depredadores. Sí. Bueno, en reconocimiento, o sea, a haber acabado limpiamente con el otro. Un oponente notable, ¿no? Que le llama. No, y se ve también que si vas desarmado solo con una espada, como el Yakuza en la tercera, él no lleva armas. También se va solo su cuchillo. Hay una serie de reglas. Claro, es igual, a igual de condiciones, más o menos. Sí, que de hecho, en el universo expandido añaden algunas más. Por ejemplo, que no pueden disparar camuflados. Hay cierta, que es otra idea sacada de los Klingon. Ojo, eso pasó en la primera, disparaban camuflados. Y pasa en la segunda. O sea, hay ciertas cosas, estamos hablando del universo expandido. Aquí igual sería interesante introducir qué es canon y qué no es canon. No lo hicimos con Alien y creo que sería interesante dejarlo un poquito claro, ¿no? Si queréis, empezamos. Yo, una cosilla que quería decir sobre el código de honor es que, más allá de eso, de que es arma contra arma y tal, y esas cosas, que originalmente uno de los finales barajados y descartados de Predator 1 era que el Predator le perdonaba la vida a Dutch porque había combatido muy bien. O sea, directamente ni siquiera ya era. Tenía un código de honor súper elevado, ¿no?
Sí. Había uno entre tantos finales que descartaron, ¿no? Otros eran super gore, con todos los miembros del equipo destripados boca Es arriba. más, el final de Hunter es muy similar al final de, entre comillas, de Predator 2, porque llegan a su nave, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es como si lo hubieran recuperado en la 2, ¿eh? Pero lo que os decía, en Alien y Predator, el canon es un caos. Es un caos porque no existe. Suponemos que ahora Disney, y por lo que ha rumoreado gente que trabaja allí, se está creando un canon real para decir qué es válido y qué no dentro de la historia de estos seres. Pero hasta ahora lo más cercano que tenemos es gracias a un juego de rol, que es el juego de rol de Alien, que salió hace un año o año y medio, una cosa así. Como en ese juego de rol tuvieron como consultor a una persona que era consultor de Fox dentro de las franquicias de Alien, Predator y El Planeta de los Simios. Y este señor para el juego de rol ha elaborado una, digamos, una lista de lo que es canon y lo que no es canon, tanto en los cómics como en las novelas, películas, todo el material audiovisual. Por ejemplo, es curioso que de los 6 cortometrajes que hicieron por el 40 aniversario, hay uno que él deja fuera y supuestamente él se basa en lo que está haciendo Fox ahora. Esto con respecto a los xenomorfos. Con respecto a Predator, el gran problema es que aunque se supone que se hará, para Disney y para Fox, Predator, Alien y Alien vs. Predator eran 3 franquicias diferentes. Es decir, cualquier cosa que incluyera Predators y Xenomorfos eran AVP y luego Alien y Predator tenían sus historias completamente individuales. ¿Qué va a suceder ahora? No lo sabemos, pero de Predator ni siquiera tenemos algo como el juego de rol sobre el que poder guiarnos y ver lo que es o no canon y tener al menos una referencia. Aquí hay juegos, videojuegos, hay cómics, hay novelas, hay figuras que están añadiendo historia y mitología a toda esta historia, ¿no? Entonces es muy difícil saber lo que es canon y lo que no es canon. Entonces, a lo largo de este debate, entraremos en temas que evidentemente desconocemos si es canon, pero lo cierto es que tanto en el caso de Alien y más concretamente en el caso que nos ocupa hoy, en el de Predator, lo que hacen es enriquecer la cultura del personaje y darle un trasfondo que que eso en las películas no está. Pero ¿Vale? también hace falta un poco de orden, porque yo, fíjate, no es el director que yo pueda tener por cabecera, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, Robert Rodríguez, cuando hizo la de la tercera se llama, vamos a ponerlo, Predators. Predators, ¿no? Pones al final y ya está. Sí, pues cuando él, al principio iba a ser quien dirigía la película y por demás, pero sí que fue el que levantó el proyecto, el que escribió, y entonces a él. Ya más de una vez dijo que para él poder hacer Predator se basaba únicamente, tenía dos formas de verlo, una de lo que se debía hacer y otra lo que no se debía hacer. Y entonces para él lo que se debía hacer en la franquicia de Predator era la primera película. Y lo que no se debía hacer era Predator 2 y las de Alien vs. Predator. O sea, es una Es forma que, también de a mandar un ver, canon, ¿no? lo que está diciendo Cristian Cárdenas, puff, Disney con el canon no ves la escabechina que ha hecho con Star Wars. Sí, ha hecho una escabechina y poco a poco, si os dais cuenta, lo que están haciendo en Disney es coger elementos del universo expandido y los están introduciendo poco a poco dentro del canon de una manera más o menos coherente y que nos puede gustar o no, pero lo cierto es que los van introduciendo. Entonces, la escabechina fue al principio el susto que nos metieron cuando dijeron que se cargaban todo, pero a lo mejor en el futuro nos dan la sorpresa y empiezan a aparecer otro tipo de cosas, ¿no? Las primeras escabechinas fueron los midiclorianos. Pero eso no fue Disney, precisamente. Por Pero eso. bueno, en el caso que decías de Robert Rodríguez, por ejemplo, Raúl, es curioso porque Robert Rodríguez, el primer guión que escribe, ni siquiera es el que llega a la pantalla. De hecho, Predators, supuestamente es una secuela directa de Predator 1. O sea, no tiene ni siquiera en cuenta la 2.
Y lo cierto es que es la única película que nos acerca un poco más de trasfondo de la raza y de sus costumbres, porque de Predator, la última, no es que nos acerque mucho y además se pelean unas con otras, que podemos teorizar e intentar hacerlas coincidir y que funcionen juntas, pero no dejan de ser teorías. Pero se hacen referencia la una a las otras. Es curioso que tanto en Predators como de Predator hacen siempre referencia a que nos han visitado varias veces, primero en el 87, luego en el 97, o sea que por lo menos quieren mantener esa continuidad. De Predators quiere mantener la continuidad, pero es que también introducen la continuidad a Alien vs. Predator, y eso es lo que choca. O sea, cuando llega la doctora en Predators al laboratorio, lo primero que ve es la lanza que le hace el Predator con la cola del alienígena, y debajo está la lanza que le entrega el Predator anciano a la chica. O sea, que también las mete dentro de la continuidad, ¿no? Metalfinger aquí comenta, se aprovechan de su tecnología igual que hacen los cazadores humanos al cazar. Este comentario se quedó atrás, lo ha recuperado ahora, venía a lo que estábamos comentando. Es un poco problema, creo yo, el tema de la continuidad, porque realmente, por ejemplo, no sabemos el Predators, no sabemos en qué año está sucediendo. O sea, se supone que es un futuro, pero no dice en qué año en ningún momento. Claro. Si te ves, se supone que es un futuro y ya los está, extras, pero parece que no sería futuro, sería el presente en ese momento, más o menos, pero tampoco dejan claro una línea temporal. Aquí Cristian Cárdenas contesta a Raúl, los midiclorianos están bien implementados, son la representación de que la ciencia se vuelve misticismo cuando la razón, el saber y la modernidad se pierden. Vale, puede ser, compro, pero también es cierto que lo abandonan inmediatamente, porque en el episodio 2 y el 3 nunca pasó yo de ellos, ¿no? O sea, la cagamos con esto, mejor pasar de que no se dieron cuenta que hemos hablado de los midiclorianos. O sea, no me extraña que haya una edición especial Director's Cut del episodio 1 donde se corten todos los midichlorianos. Seguramente la tengas tú. Y si no la tienes tú, es que no existe, Raúl. Yo la edito yo directamente. Y así, si quieres, tú pide pues a boquita. Bueno, ¿continuamos? Sí. Bueno, yo, pues, sí. A ver, respecto a esto que decís de la mitología, o sea, igual me quedo solo en esta opinión, ¿vale? Pero creo que las claves del éxito de la 1 y la 2 fueron precisamente no meterse en esos jardines, fueron no cecarse en expandir y explicar la mitología de Predator y utilizar la ciencia ficción y la fantasía en segundo plano para desarrollar como vehículo pues historias bélicas o policíacas, ¿no? Uh-huh. Sin marginar ni despreciar la ciencia ficción ni la fantasía, pero como un elemento vehicular, digamos, en ese sentido. Predator 3 y Predator 4 intentan meterse en ese jardín y creo que pierden un poco la esencia que hizo grande las primeras películas. Que, pues, para desarrollar la mitología, yo creo que todo lo que está orbitando alrededor de ella, lo que son los productos satélite de la franquicia, es donde pueden experimentar con estas cosas, donde pueden explayarse, donde pueden inventar, pero sí, no en la columna vertebral de, digamos, la franquicia, que son las películas, que la gracia era un poco seguir esa historia de Predator de fondo en historias diferentes de la vida real de distintos contextos. Espera un segundito, Raúl. El gran problema es que eso lo puedes hacer durante cuántas películas, porque si no ya empiezas a repetir. De hecho, la 2 llega un momento en que es bastante reiterativa con la primera. Una tercera siguiendo la misma línea, volveríamos a pecar de estar repitiéndonos y la franquicia al final sufriría, ¿no? Es que sí, pero la primera, o sea, la tercera y la primera tienen muchas cosas en común. O sea, yo creo que lo que está intentando hacer, sobre todo en la tercera, en la cuarta, y no sé si en la siguiente, es como queremos volver a reavivar la saga, es como queremos los clichés de la primera, volverlos a sacar, lo que triunfó en la primera, y se pegan unas leches de tres pares de narices. Bueno, yo digo que la segunda, viene muy bien dicho lo de Luis, porque ciertamente mantienen todo lo que se supone llamó y gustó de la primera, que era efectivamente el cazador, la jungla, el hombre contra los elementos, bla, 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 bla. Pero también introducen ese factor que lo emparenta con la saga Alien, que es una corporación, en este caso los militares, queriendo investigar al depredador para utilizarlo luego como arma.
que luego se olvidó un poco en la segunda, pero en la cuarta, bueno, cobra todo el sentido del mundo, que es los militares A, por el armamento extraterrestre, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Entonces yo creo que eso lo emparenta bastante con la sala de los Weyland y Alien. Y sí, eso fue una buena innovación ahí, metieron bien ahí. Pero si te fijas, en cuanto más ahondan en todo lo que es el universo en sí de los Predator, menos interesa a la gente, o sea, más falla de cara a crítica, a cara a recaudación, y yo creo que es porque lo que mola de Predator es el diseño de Predator, o sea, todo lo demás está un poco descuidado, no tiene un diseño cojonudo alienígena. Eso hasta que venga Disney y en una serie de Predator saque al Baby Predator, que será muy bueno. No corramos, lo dejamos un poco más para adelante, porque Disney, hay unas cuantas historias en cuanto a proyectos y rumores. Verdad, no, historias. O sea, entonces, a ver, contestando a Rubén, creo que la franquicia acabaría teniendo problemas si siguieran siempre en la misma línea. De hecho, como bien apuntas, la franquicia la caga cuando intenta añadir otros parámetros, pero también es cierto, vista hoy en día, Predators es un poco injusto lo que le pasó, porque la película realmente es muy entretenida y es un producto más que digno. Además de que añaden cierta historia al Predator, pero fíjate, una cosa es lo que nos ha mostrado en la pantalla, que no ha funcionado exactamente, pero lo cierto es que ahí tienes a NECA haciéndose una línea de 100 y pico figuras basadas en el personaje, añadiendo historia. Ahí tienes a los cómics, que son directamente responsables, como veremos ahora, de la segunda película. Un montón de la saga de Alien vs Predator en los cómics, nuevos cómics que acaban de salir, su introducción en el universo de DC y Marvel, además de otros cómics. O sea, realmente hay todo un universo ahí fuera, cientos de novelas, no, pero hay un montón de novelas que expanden la saga y que se siguen haciendo y se siguen vendiendo, por lo tanto la gente sí tiene interés. Sí, es la única forma de expandirla. O sea, es lo que tú dices, Luis. Si hacen, y por mí, yo repetiría la fórmula porque creo que tiene potencial para seguir probando la cacería de Predator en distintos entornos, distintos escenarios, distintas épocas, incluso. No hace falta que sea el presente. Distintas épocas es un poco lo que van a hacer ahora. Yo creo que eso, claro, por ahí está la línea, el ver al Predator en distintos momentos de la historia. No sé, a los western por alguna razón. Sí. O sea, sin ir más lejos, lo más interesante, al menos bajo mi punto de vista, de Alien vs Predator en la primera película, fue toda la historia de los mayas y las culturas precolombinas y cómo los integraban. Que de hecho ya están en la segunda película. O sea, ya introducían las culturas precolombinas en el diseño de la nave. No sé si lo recordáis. Sí. Pero os lo puedo enseñar. Espera un segundito. Predator 2. Esta no es. Es esta. Vamos a ver. Ahí tenéis la imagen que dio la vuelta al mundo en su momento. Pero aquí, como podéis ver, en la propia nave, los diseños ya se inspiran en los diseños precolombinos para ambientar la propia nave. Y de hecho, en esta escena sucede una historia que, aunque no vimos en la pantalla, protagonizó un cómic. O sea, no sé si os acordáis de la escena, que es la de cuando le entrega la pistola al final a Danny Glover con esa inscripción que pone 1715, Rafael Adolini. Pues para quien no lo sepa, el cómic contó esa historia. Concretamente, en este cómic, A Decade of Dark Horse, incluían una historia. Aquí Metalfinger nos dice la pistola, correcto. Introdujeron una historia que se llamó 1715, en la que nos contaban cómo después de que su tripulación robara un tesoro,
el capitán de un barco pirata quería devolverlo. Entonces su tripulación se rebela contra él, le atacan en el bosque, él termina luchando contra su tripulación, aparece un depredador que empieza a luchar con él, un superviviente de su tripulación va al barco a buscar más gente y cuando vuelve los encuentra luchando, piensa que es un ángel dorado, al final acaban disparándole por la espalda al capitán y el depredador, curiosamente, lo recoge en sus brazos y al final el capitán le entrega la pistola y él, digamos, lo hace una ceremonia, lo coloca en una barca, le coloca ahí el tesoro, le añade, le regala una espada que llevaba el Predator y le dice exactamente lo mismo, el take it. Y así termina la historia, pero si os fijáis, es una historia que viene de la película, continúa en el cómic y lo hace de una manera muy inteligente y muy interesante. Y la historia es maravillosa. O sea, os recomiendo que si le podéis echar un ojo, la busquéis, la podéis encontrar. Si no conseguís el cómic, lo podéis encontrar en internet sin ningún problema. Pero es una historia que vale muchísimo la pena, es preciosa como está dibujada. Y es curioso el ver a un Predator en un ambiente pirata. Creo que es algo muy interesante. O sea, de hecho, sí. En esta imagen de aquí, si os fijáis, el pirata anciano parece tener cierto parecido con ¿cómo se llama? Con Johnny Depp en Piratas del Caribe. Fijaos, ¿qué le llamaste? Las rastas. ¿Le llamaste Predator anciano? Predator anciano, sí, o sea, el Elder, sí. En Predator 2, de hecho, si te fijas, él es aquí es mucho mayor, es como si ya tuviera una edad mucho más avanzada este Predator. Sí, 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 sí. Pero bueno, contradiciendo un poco a Rubén, yo tengo que discrepar en el sentido de que a mí me parece que la sociedad de los Predators es mucho más rica comparándola, por ejemplo, con la de los aliens, porque los aliens, quieran o no, es puro instinto asesino, de supervivencia y asesinar. Pero estos tienen una cultura que de momento creo yo, o por lo menos no nos las han enseñado en cuanto a los aliens. Y sin embargo, los aliens, fíjate tú, todo lo que han visto. Yo creo que más bien ha sido falta de tino o poner a las personas adecuadas al volante de la historia, ¿no? Que terminará llegando. Mira, réplicas, perdonad un segundo, Réplicas de Cine nos comenta: a mí me resultaría muy interesante una película que se centrara en la cultura Yautja, cómo se forma un Predator, los distintos planetas en los que van a cazar, etc. Es que yo creo que hay mucho que contar ahí, mucho que contar y... Desde luego tiene un world building bastante interesante y muy amplio, de hecho se expandió un mogollón, como está haciendo Luis en cómics, en videojuegos, en todos los lados. Otra cosa es que eso en cine funcione. ¿Qué es lo que tú dices, Raúl? Alien, ¿qué es lo que funciona de Alien? Que no se sabe nada de los aliens. Los aliens están ahí armando lío a la primera de cambio, pero realmente Lo han contado, lo discutimos la semana pasada. Sí, pero a lo mejor también Prometheus no funcionó porque a lo mejor han indagado en los ingenieros, han indagado... Yo creo que quedó claro que Prometheus lo que no funcionó fue otra cosa, fue lo que se esperaba la gente, ¿no? Una película como esa. Bueno, yo creo que lo que hace falta delante del coche de los pedestres es una persona con talento y que buenos guionistas, por Dios, que no hagan, por ejemplo, yo qué sé, Loca Academia de Predator, que no hagan cosas así. Pero una película seria o incluso una serie de televisión donde lo exploren con calma, yo creo que eso, bueno, y tú que también... ¿Dónde fue que leí? Que la segunda parte, lo más costoso, por ejemplo, de cara a los efectos y maquillaje y por demás, fue al final cuando se juntaron todos esos Predators en la escena final de la segunda. ¿Pero por qué? Por los maquillajes, ¿no? Estamos visto ahí, tiró la casa por la ventana. Fue la escena más cara de toda la película. Eso, llevarlo al día de hoy, que lo llevo a pensar que se ha simplificado esto y no será ya tan caro, pero sí que puede ser una serie muy cara de producir. Pero, ¿y tú crees que funcionaría? Quiero decir, por ejemplo, yo creo que no. Predator 1, si hubieran puesto a más depredadores, aparte del que hay, ¿crees que hubiera funcionado la película?
El mayor problema que también puede tener una serie o película de depredadores solos ellos, sin contraparte, es que, claro, ¿cómo coño los entiende? Bueno, eso sí. Hombre, pues lo escribes abajo, el subtítulo. De todas maneras, también, ¿qué quieres? ¿Que nos enseñen cómo van al colegio? ¿Cómo compran en el supermercado? ¿Su día a día? Es que, claro, eso, ¿al público le interesa eso o que maten y descuarticen y quiten la piel a la gente? Es que, a mí me interesa mucho conocer más de qué los impulsa a tener esa civilización, esos valores, porque son valores. Sí, son cazadores, cazadores. Vamos a ir entrando poco a poco. Perdona, Rubén. Sí, creo que todo eso sería muy interesante, pero dosificado con cabeza. No en plan hacer una Wikipedia tirada a un guión. Pero lo tienen muy fácil. Lo único que tienen que hacer es sacar una guía dentro del canon, canonizar ciertas historias que ellos crean convenientes y que la gente las pueda disfrutar leer sabiendo que son parte de la historia, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante de un canon. Un canon, al fin y al cabo, es una guía para tú saber que lo que estás leyendo, en qué momento de la historia se produce y que sea oficial, ¿no? No estás leyendo una historia que nos fastidia a todos y que de repente dices, qué chula es, y cuando tal, esto no es oficial. Y de contradicción, zasca, claro. O sea, a mí me mola un mogollón. Hablando de poner a los depredadores en épocas pretéritas y alejadas y tal, chulo sería ver. Eso iba. Un japonés con yakuza a saber Dios cuánto. Claro, mientras estén con los cascos puede pasar por un... Hemos visto en Predators vemos el enfrentamiento entre un yakuza a esta partida. Sí, la 3. Lo que no se puede hacer de ninguna forma es lo que pasó en Predators, que es lo que tú decías, Raúl, que Robert Rodríguez quería descartar la 2, quería descartar todo menos Alien Predator menos la 1. ¿Y qué hizo? Hizo la 1. La hizo otra vez, pero con la fórmula de más cantidad, más sangre, más violencia, más, que al final eso funcionará. Mira, fijaos lo que nos comenta Cristian Cárdenas. Los Predators derribaron la nave del UV-426. Hostia. Aquí eso... ¡Bum! Esa es la historia que por eso os digo, necesitamos un canon que nos diga lo que tal. Esto, de todas maneras, os recuerdo, actualmente para Fox, o ahora Disney, no sabemos lo que decidirá. Ostras, porque ha retirado el mensaje, Cristian, que ya lo he sacado en pantalla. Lo acaba de retirar del chat. Oh. ¿Qué os estaba diciendo? Se me ha ido ahora. Fox, Disney, para el Fox canon. Y para Disney, todo lo que sea juntar a Predators y a Xenomorphos en una misma historia corresponde al universo Alien versus Predator, no al universo ni de Predator. O sea, que lo divide en tres y no lo quiere mezclar ni para. Pero es la licencia VP, esa no la mueven nadie. Exacto. Pero bueno, con lo que decía Raúl de que la escena esta final con todos los alienígenas es la escena más cara, vosotros sabéis que ahí está. A ese grupo de Predators se les conoce como la tribu perdida o de Lost Hunters. Sí, también, de Lost Tribe, algo así. Sí. ¿Sabéis por qué? A ver, sorprendernos. Porque todos y cada uno de los trajes que se hicieron para esa escena se perdieron al terminar el rodaje. Qué casualidad. Hostias. La y escena, aparecieron en eBay. Los trajes más caros que habían hecho para la película y una de las escenas más caras, los trajes pues desaparecieron misteriosamente. ¿Pero todos a la vez o no lo sabemos, un día? Eso sí que no lo sabemos. Lo único que sabemos es que los trajes de esta escena no se conserva ninguno. Desaparecieron. Ya saldrán algún día en subastas. Estarán en el salón de un ricachón. Lo borró sin querer. Parece que salía con el móvil, nos dice. Que no, tranquilo, Cristian, era curiosidad. Bueno, quedó grabado en pantalla. Bueno, la segunda película, que no lo hemos comentado, al terminar la primera, después del éxito que tuvo y viendo cómo poder continuar la historia, en ese momento, Dark Horse comenzó a publicar una serie de cómics. Y esos cómics que están aquí dieron un poco origen a la historia de Predator 2. De hecho, los guionistas se reunieron con el equipo que estaba desarrollando los cómics. En aquel momento se había lanzado la primera historia. Y hay muchísimos puntos de conexión entre el primer número
de la serie de cómics y la película. Perdón, ¿no? Sí, que la segunda peli, según tengo entendido, se iba a rodar primero en Nueva York, ambientar en Nueva York. Igual que el cómic. El cómic se ambienta en Nueva York. Lo que pasa es que costaba mucho dinero y al final se quedaron en Los Ángeles. Pero hay muchísimos puntos en común. El compañero de... Ay, Dios mío. El compañero del personaje de Danny Glover, que tiene también bigote, la actitud del Danny Glover. Un respeto, aunque, por Dios. Aunque. Un respeto que ese señor es Rubén Blades, cantante y compositor de Pedro Navaja. Si no le faltaba, por Dios. No le faltaba el respeto. No, ese señor del bigote. Porque no me acordaba el nombre. Bueno, y la actriz que les acompaña también es María Conchita Alonso. Okay. Que ya vimos con Schwarzenegger también ¿cómo se llama esa película? Perseguido, ¿no? Perseguido. Que esa actriz es cubana, pero estuvo mucho tiempo trabajando en Venezuela. De hecho, es venezolana. María Conchita. El mundo es un pañuelo, ya sabes. Sí. Y Bill Paxton, que Bill Paxton tiene el mérito de ser el actor que ha muerto en Terminator, en Alien y en Predator. Lo mismo que Lance Henriksen. Muy bien. Pues lo que os estaba diciendo, de todo esto que me ha soltado aquí Raúl en el medio. Vale, pues mira, ya no... Se reunieron, los hermanos Thomas se reunieron con los guionistas del cómic, se les explicó cómo iba a continuar la historia. En el cómic original, el protagonista es el hermano de Dutch, del personaje de Schwarzenegger en la primera peli, pero esa idea se abandonó sobre todo porque Schwarzenegger no iba a volver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es un poco que desde el principio los cómics de Predator y la saga siempre han estado muy ligados. O sea, no es algo nuevo. De hecho, la escena final con esas calaveras que tanto dieron que hablar en su momento, estas de acá. El xenomorfo. La del xenomorfo. Esto fue un guiño hecho desde el Departamento de Efectos Especiales a la gente de Dark Horse que estaban preparando a UPP directamente, o sea, la saga de cómics para lanzarla. O sea, están... Perdóname, incultura. Y las dos cabezas que están en cada extremo, ¿conocéis? Pues la de la derecha es la de Rubén Blades mutado con el líquido negro del xenomorfo y la otra es María Conchita Alonso. Él no tiene más bigote. Está... O sea, vamos, que no tenemos ni puta idea, ¿no? Bueno, aquí nos dice Réplicas de Cine. Fijaros lo interesante que podría ser una historia en la que se vea a un grupo de jóvenes Jaujas superando una serie de pruebas en distintos mundos en las que tengan que conseguir una serie de trofeos para conseguir el estatus de Predator. Loca academia de Predator. Bueno, el estatus de Predator es eso, sí. A mí me parece muy interesante. Mucha gente muy posiblemente se estará preguntando qué es eso de los Jaujas. No sé qué está diciendo. Ilumínanos, Luis, ilumínanos. Los Jaujas, básicamente... es el nombre de la raza que nunca se llega a decir en las películas, pero que en el universo expandido se les conoce con dos nombres, básicamente. Uno son los Jaujas, que vienen de la adaptación a la novela, a ver que os la enseño, esta de aquí, de Prey, que es la adaptación del primer arco argumental de la serie de AVP de los cómics. Aquí es donde aparece por primera vez el término Jauja. Y luego también se les conoce como Hishkuten, que es otro término. Mejor Jauja, que ya sí, complicado. Más fácil, Jauja. Sí. Mira, os lo escribo aquí. O Predator, que es como Yauja, lo conocemos nosotros. O, ¿cómo se escribe? Espera, que os lo voy a poner en comentario. Porque es la única manera que tengo de enseñaroslo ahora. Más difícil de pronunciar que Cthulhu. Ahí está. Es que Cthulhu no tiene... Jaujas o Hishkuten. En esta, en Alien vs. Predator, es donde acuñan el término Jaujas. O sea, estos, para llevar estos nombres, se tenían que llevar como mínimo 5 de estos seguidos, ¿no? Sí, por lo menos. Y luego, ¿dónde está? Aquí, en esta otra novela, es donde utilizan el término este de Hishkuten. Y también nos cuentan una historia de origen de los Predators, que al parecer era una raza que vivían en un planeta primitivo,
Y ahí llegó una raza de insectoide muy, según la novela y la descripción de la novela, es muy similar al diseño del Predator original, que se llamaban los Amenji, que eran una raza insectoide mucho más avanzada, y que llegaban al planeta, los esclavizaban hasta que uno de ellos se rebelaba y iniciaba, bueno, eso, una rebelión que acababan por derrotar a los Amenji y se hacían con su tecnología y con sus armas y todo este tipo de cosas, que daría, eso daría un poco explicación a cómo se ven tan primitivos y tienen esa tecnología tan avanzada, ¿no? Es que lo que se decía que eran unos parásitos, ¿no? También les quitan un poco de mérito, sí. ¿Cómo? Que también les quitan un poco de mérito a los Predators, ¿no? Sí, bueno, sí, pero es verdad que no se les ve tan listos final, para tener tanta tecnología también, es verdad, pero bueno, la maneja. No, de hecho, según yo la novela, desgraciadamente, no la he leído. Vale, pero sí me he estado informando de ella y al parecer lo que cuentan es que ellos no reparan la tecnología en el momento, que es algo recurrente al parecer en las novelas, cuando ellos cogen una pieza tecnológica y se les estropea, directamente la desechan. Eso lo dicen en la cuarta no la peli. En la cuarta peli. En la cuarta peli. Sí, que justamente era como iban acumulando el otro, el Fishburne iba acumulando ese sí. material, era porque lo iban desechando. Sí, desechos. ¿No? Uh-huh. Sí, aquí Réplicas de Cine nos dice, pues fíjate si tienen de dónde sacar para hacer buenas pelis. Sí. No, si de sí. los cómics tienen un huevo de material, ideas. Material, o sea, hay un montón, pero un montón. Ahora, algunas de ellas se contradicen. Hay que luego funcione. Varios orígenes diferentes. A mí la que más me gusta personalmente es la que nos cuentan en Alien vs. Predator, en Prey. Y ahí es donde establecen el sistema de castas, las tribus, todo este tipo de cosas. Creo que es algo que tenemos todos muy asociado a los Predator, aunque no hayamos visto no lo hayamos visto nunca en pantalla, pero es algo que nos ha llegado a través de otros medios o incluso a través de la propia internet, ¿no? Vale, pero entonces esto ¿qué les identifica más a la raza de los Yau Yau Predator, como se le quiera? ¿Cuál es la principal motivación? La caza. Pues yo la caza no, es... Sí, pero no puedo pensar que toda... A ver, pero eso es interesante. Porque no me resulta pensar que el 100% de la civilización Predator sean cazadores. Sino habrá un grupo macho de cazadores y otro grupo que a lo mejor no... A esto voy. Tienen que haber... Claro. Pues, tiene que haber el Predator científico. Ahí el estamos, Predator fíjate, ahí tiene estamos, que haber Predator, tiene que haber de todo. Es que ahí estamos divagando, porque realmente esto ni siquiera sabemos si es oficial. Sabemos que hay mujeres Predator, aunque en otras versiones de la historia, en las novelas, por ejemplo, nos dicen que son hermafroditas y que dependiendo de pueden cambiar de sexo. O sea, es un terreno muy pantanoso, por eso creo que es necesario... La peli que van a hacer ahora no hablaban justamente de que se veía a una Predator femenina con pechos y por debajo, o sea que claramente era un Predator femenino. No sé si fue en Predators o en The Predator, en la tercera o en la cuarta, digamos, ahí ya hubo un diseño de una... Se llegó a diseñar una Predator. Creo que en la tercera fue... No, primero me refiero a la quinta. Vamos a llamar la quinta porque es la que está... En la quinta es que no se sabe absolutamente nada. Claro. O sea, no se sabe el título y... No se sabe nada. O sea, poco más. Mira, lo único que hay de la quinta, si queréis vamos a la quinta y no después volvemos a esta, ya que estamos saltando. Uh-huh. Pero mira, lo que hay de la quinta ahora mismo es lo siguiente. Esta chica, que ahora mismo no recuerdo el nombre, espera un segundo. ¿Alguien del chat? Nos van a estar machacando. El club de fan de esta chica nos va a machacar ahora. La tengo aquí, pero es que no recuerdo el nombre. Esta chica se llama Amber Midhunter. Esta chica va a interpretar aquí un personaje que se llama aquí. Que la pillaron por el apellido fijo, Hunter. Que es una indígena americana. Claro, sin teoría, esta va a ser una precuela. O sea, va a ser sí, como. Es una precuela. La primera vez que vinieron los Predator a la Tierra, pero vamos. Nativo, gracias por el término que no me salía. Espera que no llega aquí todavía. Nativo americano. Nativo americana, exacto. Gracias, Metal Singer. Luego tenemos. Esta es la protagonista de la película. Tiene un hermano, que no recuerdo el nombre ahora, pero no se sabe quién lo interpreta.
sí se sabe quién interpreta a su madre, que es Stephanie Matías, que es, y el personaje se llama Aruka. Esta va a ser la madre de King. Tiene poca cara de nativo americana. Y no se sabe mucho más. Y de hecho, he estado revisando redes sociales del director, como podéis ver, lo único que hay son fotos enigmáticas. La película, por cierto, lleva el nombre de Skulls, que seguramente lo cambiarán, que será el nombre de rodaje. Sí, pero el nombre de rodaje con el logotipo característico de la tipografía, se llama Chin, con las letricas. Esto es un regalo que le hicieron por su cumpleaños, son unas galletas de cumpleaños que le hicieron al director. Esta, que es la sudadera de rodaje. Está mola, la sudadera mola. Quiero. 25 de mayo, próximo año. Esta es la última publicación que hizo el director hasta el día de ayer, hoy no lo he mirado. Que evidentemente están haciendo sangre de Predator. Y luego, algunos técnicos o especialistas de la película que están haciendo publicaciones, pero son todo publicaciones muy políticas. Sí, esta es la camiseta del equipo de Stunts. O sea, no hay. No, pero está bien. O sea, no, que Estudio Adi está haciendo los efectos especiales, pero la realidad es que apenas tenemos. Y además, en la camiseta anterior se ve una tienda india, o sea que. Sí, pero apenas tenemos datos. Aquí Alfredo Oribe nos dice y Gary Busey. Busey, pero que no, por tercera vez ya, ¿no? No sé si está Gary Busey o no está Gary Busey. No, Gary Busey está en la segunda y luego el hijo. El hijo en la cuarta. En la cuarta. Sí, Jake. Sí. Ah, como que es un bonito guiño, la verdad. Tú, sí, y además que hace de hijo en la vida real y él tiene papel, o sea que. Sí. Es un bonito guiño, sí, señor. Es un guiño. Lo cual está curioso, porque el guión original de Ginny Young en realidad era eso, el protagonista era un indio. Sí, a ver, yo tengo curiosidad por ver lo que hacen. Sí, es cierto, lo que tengo miedo es que tienen que hacerlo cuadrar con esa pistola que apareció en 1715 en la segunda película. Pero. O no. Es que igual no, tienen que hacerlo cuadrar. O sea, tiene que ser anterior a ese año como mínimo. Claro. O sea, no me puede encontrar una historia de 1800, porque dicen que es la historia de la primera la primera venida de los Predators, claro. Aquí. Eso es lo que nos cuentan. Que bueno, si hacemos la caso de la teoría de la relatividad y la distancia espacial y por demás, quiero decir de que los Predators. Estúpido cuestión, venga, habla. Espera, ahí. No, pero... no, para allá. No, te ha dado bien, ¿eh? Bueno, que no quiero decir, hacemos caso de esto, lo que para nosotros pueden ser años y siglos, para los yaujas estos, pues pueden ser simplemente unos años, una década, quien quita. Sí, pero de todas maneras, que si han venido, o sea, si es la primera venida y ya han venido en 1715, hay que venir antes de 1715. Sí, y bueno, eso es irrebatible, Raúl, te pongas como te pongas. Y igual que tenemos que cargarnos también Alien vs. Predator, porque en Alien vs. Predator vienen incluso antes, o sea... Entonces, de hecho, son los de siempre. Los que supuestamente enseñan a construir la tal. Pero, ojo, si seguimos la lógica dicha antes sobre el canon, eso es el universo de Alien vs. Predator. Sí. O sea, hombre, pero a mí lo que Predator 2 sí que no se la pueden saltar. Sí, pero es que estas cosas, vale, el canon, pero luego en la 4 te hace un guiño a Alien vs. Predator, en la otra y es decir, controlaros vosotros también. El mayor guiño de la segunda fue 1909. ¿Perdón? El Exorcista 3, es el gran guiño. Año en que... You're one ugly motherfucker. Ragly motherfucker. Habría que romper un poco la vida. Pobrecito de mí, soy un incómodo. El día que hablemos del Exorcista 3, pues igual que Star Wars, tú solo, Raúl. Yo, bueno. Exorcista 3, bueno, tampoco. Bueno, vale, igual. Mea culpa, lo reconozco. Hablaremos de una comedia romántica y terminará saliendo el Exorcista 3, fijo, ¿eh? Hombre, claro, si va a salir todos los programas, Raúl, tú tranquilo. Sí, está claro, ¿eh?
O sea, yo creo que el Exorcista 3 vino para quedarse y ya no hay. No hay tu tía. Hombre, hay cosas peores, ¿eh? Podría haber sacado, yo qué sé, el vídeo y la salchipapa de la Leticia Sabater. Bueno, perdona, Leticia, ¿eh? Bueno. Sí, esto que vemos aquí es una de las naves de Predator. En Alien vs. Predator, la escena que nos decía Juan, precisamente, que no se podían saltar, es esta, que es en la que vemos cómo los Predators vinieron a la Tierra, nos enseñaron a construir las pirámides, a todas las culturas precolombinas. Claro, que están con los mayas, etcétera, claro. Y los utilizaban en sacrificios para inocularle el xenomorfo y luego poder cazarlos, ¿no? Que luego nos contaban aquello de que si en algún momento perdían, lo que provocaban era una mega explosión y se cargaban absolutamente. O sea, aquí todo. También, aquí también jugaron mucho porque en el tráiler salía esta escena. Y joder, te daba un high de narices de ver la pirámide llena de alien. O sea, y luego cuando la ves dices, la peta todo y dices, bueno, pues juega un poquito, ¿eh? Realmente, yo creo que si hubieran hecho la película en la época de los mayas, imaginaos un... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se titulaba la película de Mel Gibson, esta Apocalipto? Apocalipto. Imaginaos un Apocalipto con jubilación llantas. Brutal. Pues sí. O sea, yo creo que esa es la historia que todos queríamos ver. Y buen ejemplo, porque estaban hablados en un idioma, ¿en qué idioma era que hablaban? Es verdad. Toda la película así. Podía estar en un despertador así. Subtítulos ahí y pasaba perfectamente. Fíjate, Raúl, que aquí, viejo, sí, aquí tienes a otro Elder Predator. Uh-huh. Sí, y se le nota. El tema es ese. O sea, ¿quieres apostar por una película que pueda molar en ese sentido o quieres vender muñecos? A ver, es una decisión muy... Yo creo que aquí... Yo creo que aquí el problema está en que evidentemente ellos como franquicia... Vender muñecos. Yo creo que aquí pasó con Batman Forever, pasó con Hellraiser 3 y pasó con todas las licencias de los 80 que de repente se masificaron y se explotaron hasta el cansancio. ¿Qué hacemos? Madre, pues ahí tienes muñecos. Vale más que imagen. NECA hizo así. No, hombre, claro. Sí, sí, y además sí, es que saca todo, de todo. Bueno, yo veo varios Dutch. ¿Por qué ser más de uno? Uno con la antorcha repleto de barro. Otro con, fíjate, en la segunda fila a la derecha del todo, ¿no? Uno con la imagen de termoclorífica esta, ¿no? A la derecha del todo. Sí. Ay, macho, no es pasarse. No, porque el momento que tienes cuatro, ya los compras todos. Ah, es como los Funkos, ¿no? Algo así. Exacto. Tienes que acabar con ellos, ¿no? Vale. A ver, espera que... Juegan con nosotros. Yo tengo algunos, pero de Predator solo tengo este. Pero de NECA, de cajitas... Pero, es que hay muchos de todo tipo. Y... Eso como Alfredo, por ejemplo, que tenés que piensar una casa nueva y entera para las figuritas y para los bichos. Pues casi. Ahí tiene Raúl la ampliación de lo que me... Esa, que sí, la térmica de la derecha, la otra con el barro... Es que se cuelan, porque Predator invisible, te sacan un plato sin pintar. Eso sí que es... Deberían vender la caja vacía, está invisible. Bien traído. Lo cierto es que la colección ha crecido mogollón. No, esto es brutal, Y ahora están sacando las ediciones. No, yo el otro día, cuando he ido a una tienda a comprar, he visto dos nuevas que no conocía de Predator 2, otra vez. Y yo no las conocía. De hecho, han sacado una que no recuerdo ahora cómo le llaman, que es el Predator que se rebela contra esa raza alienígena y le han puesto el casco. A ver si lo puedo encontrar, espera un segundo. Sí, porque te echaba un casco que no era el suyo, uno de los que estaba en el... Lo único que tenéis que hacer cuenta, más o menos cada... Bueno, estos son con caja y, o sea, son distintos de plástico, pero más o menos 30 euros, más o menos, por cada muñequito, calcular. Sí, yo conozco a alguien que las tiene, los tiene todos. Todos. Y sin sacar de las cajas. No, hombre, sé es que no si se sacan es... de la caja. La verdad. Mira, no se sacan de la caja, Rubén. Por favor. Por favor, Rubén. Se quedan en su caja siempre, por favor. El valor. Rubén, por favor. ¿Lo veis ahí? Este es el primero, sí, el primero de todo. El segundo. El Alfa. Sí, sí, se ve el ahí. El Alfa sí. Predator, el Alfa. Ese es el que supuestamente se enfrenta a la raza alienígena esta y todo el rollo. Es más antiguo. Sí, pero vamos. Al fin y al cabo, esto es lo que estábamos hablando. Son
ventas de muñecos y muchísimo. No, pero es que NECA tiene muchas sagas y tiene mucha, y es que uf, es imposible comprarte. Y no solo NECA, o sea, tú piensas. Ya. Sideshow, Hot Toys, ¿sabes? Hay un huevo de. Por ejemplo, dentro de los cómics de Predator, vamos a ver, ahí están, que en España están editados, creo que por Norma Editorial, puedes comprar ahora los volúmenes, que son tres volúmenes. Este es el 3 y el 2. Bueno, pues este primer arco... Echa para atrás un segundo en la otra imagen. Eso es un Predator femenino, ¿no? Sí. Pero se ve cara de mujer. Se, ¿no? Se le ve cara de humana y ahora sí, te explico el porqué. Se ve cara de mujer. Bueno, este primer tomo, digamos que es el que adapta la novela que os enseñé antes, que es donde introducen el término Yautja, nos presenta un personaje que se llama Machiko Noguchi, que es una, digamos, de esas supervivientes a la cacería que acaba derrotando y se acaba uniendo, digamos, por decirlo de alguna manera, los Predators les permite cazar con ellos, digamos un notable, ¿no? como se le suele decir. Un cachorrito. Este personaje, que es humana y que ha sido representada en varias historias y ha continuado sus aventuras en los cómics y en las novelas, ya ha sido representada por NECA y por Sideshow. O sea, es todo un universo alrededor. Pero es que ya el salto económico a Sideshow. Sí, no, ya... evidentemente es muchísima pasta. Vamos a hablar de estatuas. Sí, que la trascendencia que está cogiendo este personaje acabará haciendo que salte a la pantalla. Yo estoy casi convencido. Pues sí, yo creo que sí. O sea, es un personaje que mola muchísimo. Y de hecho, el personaje de Predators, de la chica, es muy en el estilo de Machiko. No sé si os acordáis que al final de Predators, el personaje de Adrian Brody y esta mujer se quedan en el planeta atrapados. Y ahí todos esperábamos que nos contaran la historia en la siguiente película y no fue así. Afortunadamente, un videojuego ha venido a salvarnos las neuronas y toda la historia, aunque ya había un cómic que contaba, digamos, lo que sucedía y tal, pero lo interesante es que Hallowed Grounds, el videojuego este, viene a ratificar la historia que nos contaba ese cómic, en el que al parecer estos dos se quedan atrapados en el planeta, al final acaban participando en las cacerías, al personaje de Adrian Brody le acaban regalando una armadura, al final consiguen unas naves, él se va a buscar a los Predator y ella vuelve a la Tierra y es capturada por esa organización que estaban tratando de ¿cómo se llama? De capturar al Predator en la segunda película. Y que todavía están haciendo cositas. Chulo, por ahí. Mira, los árboles como rata, está muy chulo. Claro, es el juego. Sí, este es el juego. De hecho, os tengo aquí el tráiler. Espera que lo pongo. Este es el tráiler de la peli. Lo pongo bajito para que pueda poder seguir hablando. Yo el juego no he jugado todavía. No sé si alguno de vosotros lo ha visto, lo tiene. Yo lo tengo, pero no lo... Está por aquí. ¿Y todavía no lo has jugado? Está donde los... Pero hombre, tiene sus prioridades. Pero bueno, el juego tiene muy buena pinta, pero lo más interesante del juego es lo que os digo. En los descargables estos que están apareciendo en los DLCs, al parecer uno cuenta la historia del personaje de la chica esta de Predators, que no recuerdo el nombre, y hay otro todavía más interesante, que es este. Y sí, amigos, esa voz que estáis escuchando es la voz del mismísimo Arnold Schwarzenegger volviendo a interpretar a Dutch. Esa barba me suena. ¿Y ese brazo?
Y sí, es el regreso de Dutch. Puedes jugar como Dutch en el propio juego, pero es que además, a través de unas grabaciones, te cuenta lo que ha estado haciendo Dutch durante todos estos años en el universo, hasta el año 2025, ¿puede ser? Sí, hasta 2025, que es la última grabación que aparece. Es que es curioso, la primera película, es aunque es del 87, está ambientada en el 97. No, la primera es del 87, la segunda sí, pero es del 97. Está no, pero está ambientada. No, está ambientada en el 97, lo mismo que Robocop 1, que también está ambientada en el 97. Ahí ya me pongo. ¿O es la segunda? Yo, es la segunda. La segunda se hizo en el 90, pero está ambientada en el 97. La primera es el 87. No te dice vale, nada. Entonces, coinciden entonces en eso, que la segunda son 10 años, son 10 años después. Y Robocop, aunque se hizo en el 87, está ambientada en el 97. Esa era la cosa. Sí. Pues bueno, lo interesante de este juego es eso, que si esto es canon, que es lo que queremos saber todos, es si la historia de Schwarzenegger, del personaje de Dutch, uniéndose a ¿cómo se llama? A ese grupo, a ese grupo que estaba intentando capturar al alienígena, que luego el grupo queda destruido, él se monta su propio grupo de mercenarios y toda la historia, y ha estado cazando, de hecho... Hay una marca, él se enfrenta y encuentra un Predator que creo que es una mujer. Es una mujer, ¿no? Sí. La que le lanza, el lomo es una tía. Que le lanza incluso la red y tiene marcado, igual que el alien de la película, y lo deja vivo y no sabe por qué. O sea, hay cosas que. O sea, yo no he jugado al juego, pero sí me he escuchado las puñeteras cintas para saber qué es lo que estaba contando. Es decir. Creo que esto es lo interesante de la saga, ¿no? El que le den un final a lo que nos habían iniciado a contar, no que lo dejen en el aire, que sepamos cómo continúa y cómo termina la saga. Es que yo, a ver, de cara al regreso o no regreso del personaje de Dutch en la segunda parte, que yo sepa, no, fue McTiernan que no quiso volver, porque claro, después de Depredador hizo La Jungla. No, rechazó Depredador 2, creo que por la caza del Octubre Rojo, me parece. No, sí, pero quiero decir, lo rechazó también porque su caché, después de haber hecho La Jungla, eran $2 millones. También. Entonces, no podían asumir ese coste, y ciertamente su motivo era, no, es que estoy enfrascado en la caza del Octubre Rojo. Pero en el caso de Schwarzenegger, no volvió a la segunda, porque no quería retrasar el rodaje de Poli de Guardería. Creo. No, de Terminator 2, creo, ¿no? A ver, lo cierto es que Schwarzenegger apenas ha hecho secuelas. La única que ha hecho es precisamente Terminator 2. Sí. Y Conan el Destructor. Y ahora que hará la de Trillizos. Pero lo cierto. Sí, bueno. No, ahora, es un proyecto que ahora sí, no cuenta. Es broma. Con Danny DeVito y Eddie Murphy, el Trillizo. No, pero bueno, aquí la historia es que llevan intentando traerlo de vuelta. Vamos, la última película, al final se suponía que iba a haber un cameo. Sí, que al final creo. Al final iba a salir Arnold. Y no consiguieron, también, y no al final, consiguieron convencerlo. O sea, va a ser difícil volver a traer al personaje. Sí, yo creo que a no ser que hagas una película basada en Dutch y que todo lo que le ha pasado, dónde está y todo el rollo, yo creo que... A no ser que le guste, porque el argumento era... Mira, Cristian Cárdenas nos dice que rechazó por los gemelos golpean dos veces. Efectivamente. No era... Y además, si Arnold ha participado en el videojuego poniendo su voz, como otros también que han participado, es que le ha gustado el tema del videojuego, se ha involucrado. Yo creo que ahí está. Como Sean Connery, que hizo también, le puso voz a uno de los últimos videojuegos de James Bond, también puso Sean Connery. Y nadie odió más un personaje, por ejemplo, 007, que Sean Connery, ¿no? Y volvió a él, bueno... Schwarzenegger, lo que decía Schwarzy era que no le gustaba el guión. Cuando le ofrecieron el cameo, que no le gustaba la película. Entonces me imagino que en este caso, más que el dinero, ha pesado que le habrá gustado lo que le han propuesto. Claro, claro. Entonces, yo creo que lo interesante de ese videojuego precisamente es todo el trasfondo que aporta a la saga, pero que no sabemos si va a ser canon o no. Es decir, lo que nos cuenta el videojuego, a lo mejor mañana hacen una peli, se lo cargan todo y fuera. A lo mejor. Porque como curiosidad, que Dutch ya formaba parte de un videojuego que era Alien contra Predator. No era, se llamaba Dutch, no sabemos
Sí, de hecho, si no recuerdo mal, lo quisieron meter en la peli también. Pues yo creo que a Arnold la han querido meter en todas las de Predator, o sea, todas las películas. Es lógico. Claro, la han querido colar en la 2, en la 3, en la 4, aunque sea un ratito, en todas. Sí, y ojo, sí, sí, ojo, que no lo metieron en los Cita 3 por esto. Yo creo que tiene un cameo, solo que aparecen los extras, una escena eliminada. Sí, sí, ahí. Yo qué sé. Aquí Alfredo Oribe nos comenta que cree que Marvel no. Alfredo, espera un segundito y te enseño una cosa que creo que... ¿A qué se refiere, Alfredo? Os puede interesar a todos. A las mezclas entre diferentes franquicias de... Yo creo que a Marvel, vamos... Vamos, está hablando de lo que comentaba mezclando antes, universos. De mezclar el personaje de Predator con otros universos, ¿no? Espera que tengo aquí preparado una galería de versus. Bueno, y ahí sí, lo tienes ya de entrada enfrentado a los Guardianes de la Galaxia, los Cuatro Fantásticos. Estos son portadas alternativas de un cómic que sale ahora. Spider-Man... A ver, está claro que si el personaje de Predator, aunque sean importadas y tal, sale tanto, pues es un personaje tan rico, tan atractivo, tan vistoso, sí, queda bien, queda bien. Como podéis ver, se enfrenta una buena cantidad de Marvel. Esto es ahora, esto es reciente todavía. Pero también se ha enfrentado entre un crossover con Aliens y Juez Dredd. Se ha enfrentado al mismísimo Tarzán. Tiene sentido, ¿eh? A Superman. Yeah, bueno, ahí sí, aquí al juez Dredd en solitario. A Archie. Eso sí que es una pelea justa. Al Señor de la Noche, sí, bueno. ¿Cómo no? O sea, hay multitud de sí, yo creo que es un personaje que se le puede sacar aquí, jugo y todo el mundo intenta revivir. Mira, no sé cómo sí. Tomarme que no hayan hecho ninguna cosa. Aquí nos hacen un apunte. El padre Carras. Que es Batman Dead End, que es el cortometraje en el que se encontraba con el Predator. Bueno, y con los Alien, ahí aparecen todos. O sea, sí. Es una mezcla. Que es una pasada el corto. Sí, sí. O sea, en realidad el personaje está más vivo que nunca. La prueba de ello es que ahora mismo. Tenemos el juego que acaba de salir ahora, tenemos ahora la mezcla con todos los personajes de Marvel y que también ha salido en Fortnite, que también está un personaje de Mortal Kombat, creo que del último Mortal Kombat también sale, que está muy actualizado, no sé si es que lo quiere meter con la chavalada nueva ya para ver, pero está en todos los lados. Aquí Réplicas de Cine nos dice, yo esto lo veo una fumada, la verdad. Por lo del Archie, él dice a lo de Archie. Yo creo que todo. Hombre, todo es un poco fumado. En cómics es que sí. No es lo mismo un cómic que una película. En un cómic tú eres mucho más tolerante a este tipo de fricadas. Porque, evidentemente, en una peli es mucho más complicado. Aunque exacto. De reconocer que el cortometraje de Dead End está realmente bien. Sí. Cortometraje, es que algo oí de que habían hecho varios fan films, ¿no? De Predator. Hay varios, sí. ¿Son los que te refieres tú, cortos de otra cosa? Él se refería a todo. Los fanfilms son cortometrajes todos. Estos que estamos hablando es un fanfilm. Los fanfilms vienen a ser una película, o sea, una pieza audiovisual, digámoslo así, basada en una propiedad de un estudio. Sí, o sea, hecho con medios más o menos afortunados. No, pero este está bien, o sea, el de Batman está bien hecho, el de Batman está bien hecho. De hecho, si no recuerdo mal, el director de ese corto ahora está trabajando en la propia industria. Está bien hecho. Que es un salto de carrera, o sea, empiezas haciendo un fanfic y acabas Era aquel corto de un Batman contra un Predator, ¿no? Que empieza contra Joker, luego que llega contra Joker. Pues sí, estaba muy bien hecho. Cinematográficamente hablando, estaba muy bien, sí, es verdad. Para la época, para su época. Ahora, evidentemente, ha envejecido bastante mal. Pero es que yo, ya hace 20 años más o menos. Aquí están diciendo Metal Gear Solid, que el Joker le encantaba. El Joker le daba mil vueltas. Estaba muy bien, el actor lo hacía muy bien. Muy chulo, sí. Pero bueno, lo que os quería enseñar con eso era de que, evidentemente, el universo de Predator sigue más muy vivo, muy vivo. De hecho, ahora mismo, como hemos visto, se está haciendo Skull.
Aquí nos están mandando otro mensaje, réplicas de cine, que dice que el universo Predator puede ser muy rico sin recurrir a estas excentricidades. Evidentemente, pero te recuerdo que cuando apareció lo de Alien, muchos lo tacharon también de excentricidad, de mezclar las dos franquicias, y al final la idea creo que puede funcionar muy bien. O sea, os recuerdo que lo que dije la semana pasada lo sigo ratificando. A mí, yo voto por un universo compartido de Alien, Predator, Blade Runner, Soldier y todo lo que le eches. Terminator. No quiero ser pesado, la verdad, no quiero ser pesado. Pero yo, un Predator versus Exorcista, yo lo veo. Raúl. Yo solo. Raúl, no me No te lo voy a soltar porque te lo estás esperando. Pero tío, la insistencia se acaba haciendo pesadencia. You're ugly motherfucker. Qué bien cantan los dos, Rubén. Soy un incomprendido, la verdad. Bueno, muy bien. Y habiendo ya hablado de la primera, de la segunda, un poco de tirón de la tercera, aquella tan gran incomprendida que es la cuarta película. Nos queremos saltar la tercera, porque la tercera yo creo que... La única pega que le pongo a la tercera es que a Dani Trejo le matan enseguida. O sea, ¿qué sí, coño? A ver, ¿qué estáis haciendo? Pero bueno. Sí, lo de Trejo fue muy triste porque al final lo meten y desaparece casi instantáneamente. Es el primero que matan. O sea. Aquí Metalfinger, perdona Raúl, nos dice, en este aspecto al final todo se trata de vender. Sí. Evidentemente, son empresas, están tratando de ganarse su dinero, ¿no? Pregunta, yo soy el único que pilló por sorpresa lo del psicópata de la tercera. Yo no lo vi venir. Algo tenía que tener para estar ahí. Claro, ¿por qué la han elegido? Algo tenía que tener. Porque era el médico, para cuidar sí, a los demás. Para curarlo, y le dan un maletín para curar a los demás. Aquí, Réplicas de Cine nos dice, pero lo de los aliens y los predators puede tener su lógica. Son dos de los extraterrestres más famosos del cine, evidentemente. También ET, pero no lo veo en la franquicia. Un crossover con ET iba a ser el molón. Uy, ET se lo cargaba, madre mía. ¿Os imagináis a T corriendo en la bicicleta? No, es que no puede correr, no puede hacer nada. Con esos pececicos, no, el tema rodar... Era desesperado con un predator que detrás. Elliot, ya metido en años, no tenía fondo para andar con la bicicleta y tirar de él para arriba. A T que se lo carguen y hagan salchichas. La tercera a nivel trasfondo de los personajes sí que nos aporta bastante información. O sea, A mí la tercera sí me gusta. A mí me gusta. Es una película incluso, que nos cuenta. Que incluso por encima de la segunda. O sea, yo la pongo por encima de la segunda. A mí me gusta más que la segunda también. Pero la tercera, a mí, por ejemplo, lo del planeta de caza, que lleven ahí para entrenar, esas dos razas de depredadores, los que denominaban berserkers en producción, que eran los tres que, digamos, tenían prisionero al otro. No sé, yo eso lo veo muy, 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 muy interesante. ¿Sabes? De que haya. ¿Pero cuál era la motivación de la tercera? Porque en la cuarta sí vemos que era uno que se escapaba y quería poner el servicio a los demás y que el otro era un híbrido. Pero, ¿y la tercera qué quiere saber? Porque no sé. ¿Cuál era la motivación del que tenían? Que eran simplemente los. ¿Cómo le llaman? Los super predators, ¿no? En producción le llamaban berserkers. Berserkers, eran bueno. Había diferencia de tamaño, ni siquiera, ¿no? No había gran diferencia. Sí, había diferencia de tamaño, de hecho, míralo. Sí, que no era tan abismal como la cuarta. Pero que tenían esos colmillos de abajo eran mucho más largos. Y el rostro también era diferente. O sea, tenían unas facciones diferentes. Espera, a ver si encuentro. Ah, ¿dónde está esto? Esto es Predators. Este es el típico. A ver si. Aquí lo tienes el otro. Como puedes ver, es bastante diferente del normal. Más arácnido, ¿no? Pareciera así. Es más animal, quizás. Agresivo. Sí, aquí Réplicas de Cine nos dice de tamaño y el rostro, correcto. Uh-huh. Y no sabemos la motivación, podemos intuir de que sean
dentro de su tribu o de lo que sea. Castas, ¿no? Una casta diferente, digamos que el otro es el cazador regular y estos serían los señores de la caza, por decirlo de alguna manera. Que si lo quieres unir con la cuarta para darle un sentido a la franquicia, puedes decir que estos se modificaban con ADN y los otros no. Sí, genéticamente, vamos. Y eso podría ser una explicación. Pero la explicación de la cuarta es horrorosa. La tercera me gustaría... A ver, debo ser el único que está aquí en contra de la tercera, por lo que se ve. Pero es que... ¿Qué es lo que no te gusta? A ver. De un salto abismal entre la 1 y la 2 y la tercera. De la tercera, más allá de lo que comenté antes de que se expande la mitología, y eso a mi modo, a mi gusto, no me rompe un poco el esquema de la esencia de Predator. Pero más allá de eso, yo creo que apela a la nostalgia demasiado pronto. O sea, son dos películas nada más. Sí. Y la tercera ya está haciendo un revival póstumo de la primera. Ojo, han pasado un montón de años. Claro. Sí, bueno, ha pasado un montón de años, pero en la línea de las películas solo son dos. Y creo que hay un montón de potencial de por medio como para de repente... En la línea de las películas en realidad son cuatro. Claro, hay dos Alien versus Predator. Sí, pero bueno, quiero decir, llegas a la tercera parte oficial canon de la película. A mí lo que más me chirría es el personaje de Adrian Brody al final haciéndose el Dutch. Hacer su arsenal. Sí, súper malvado y corriendo. Hay que reconocer que mucha gente le tiró para atrás el ver que el Adrian Brody, que estaba recién salidito casi del pianista, meterle un fregado de esto, decía, ¿qué me estás contando, no? Pues cuidado que el Nimrod Antal, la película la rueda de una manera brutalísima. El momento cuando coge el hacha y le va a cortar la cabeza, esa escena es epiquísima. O sea, y el Adrian Brody en ningún momento se le ve delgado, al contrario. Está más está marcado. Pero tiene ese aspecto que no cuadra con... Pero quiero decir que cuando antes de ver la película te dice Predator con Adrian Brody, dice, se lo va a comer. No te cuadra. Yo no lo vi. Claro. O sea, la personalidad que tienen los personajes de Predator, de McTiernan, en esta no se la vi. O sea, todos los personajes, incluso los secundarios, tenían su personalidad, sus chascarrillos personales, su trasfondo, incluso te contaban. Coño, en la tercera también, ¿no? En la tercera me parece un poco como réplicas distorsionadas de la primera. O sea, el Yakuza pues hace lo mismo que el indio en la primera, hacen el tiroteo de la Gatling y todos en la jungla, pero en peor hecho. O sea, intentan coger momentos icónicos de la primera, un poco para la nostalgia esta nocillera, y te hacen ahí como una especie de vamos a intentar jugar esa carta, pero mal. O sea, que quiero decir, yo creo que la gracia de la primera, que tenía pocas cartas también, McTiernan, pero la supo jugar creo que mejor, es que la dosificación de los momentos de suspense y de acción eran mucho más inteligentes. Aquí, echa la carta de que está en otro planeta, ya no tiene más que contar. El resto es todo, una acción estancada en unos tiroteos y unos combates que además son un poco... monótonos también, decir, no tienen altibajos, están bastante poco inspirados, o sea, a mí no me convencieron por sí eso. Sí tienen altibajos. Yo la disfruté, yo la tercera. Y de hecho te recuerdo... Rubén, creo que está solo en esto. Están bastante bien dosificados y sí hay altibajos, sin ir más lejos, el momento de que comentamos al principio del programa con el alienígena que creen que es un Predator, y que se lo cargan y que lo estaban escuchando, todo eso, cuando caen al río, o sea, hay un montón de y me pareció muy inteligente aquellos que se gastaran, ¿no?, casi toda la en aquel momento donde se gastan casi toda la munición con los jabalíes extraterrestres, esto. Sí. O sea, ese momento fue muy inteligente, porque claro, Dios santo, es que no, estamos quedando sin armamento, ¿por qué? Por los putos jabalíes. Entonces, quiero decir que eso a mí me parece que es la réplica de la primera, en líneas generales. O sea, intentaron ahí hacer el homenaje a la destrucción forestal de la primera parte con todo el armamento. O al propio jabalí. O al propio jabalí. Pero de todas formas, está bien que cuenten estas cosillas y tal, pero el factor sorpresa ya no lo tienes. Claro, en Predator 1. Evidentemente. Con esa... Rubén, no te sientas solo, Cristian Cárdenas está contigo. Venga, ya sabes a qué mandar la cesta de Navidad. A mí es que los homenajes póstumos no me gustan nunca. Cristian, por privado, mándale tu dirección a Rubén, que te va a mandar una cesta de Navidad. Pero bueno, independientemente de eso, a mí la película no me desagradó, y es más, la he vuelto a ver hace poco
Y la he disfrutado, o sea, no, tampoco le he pedido nada más, ¿eh? A mí es muy fácil contentarme. O sea, yo me quiero sentar en una pantalla, que me cuenten una historia y que no me saquen de la trama. Es decir, estar atento ahí. Esta peli me lo da. Aún por encima me añade ese punch, digamos, de datos a De mayores, información, sí. información sobre la tal. El único momento que me cuesta y que se me hace un valle bastante complicado es el momento en el que aparece Morfeo. Sí, Es que yo eso creo que tampoco ese, ese momento ahí ves ahí me rompe tampoco. completamente. Sí, porque además es un tío que lleva ahí cazando de depredadores, pues, cuando Claro, le vienen a cazar además, sería un sobreviviente. trofeo para Es que ellos, es además decir, no aporta nada el personaje. no, Lo no, claro, meten, y él, lo meten. da Sí, explicaciones pero que jugosas. no, le han metido con cazador, le pagan la pasta y ya Pero está. es que, ¿qué Yo explicaciones da? Y lo meten no, ahí. claro, Los nada, lleva pues a. que estuvo unos años estudiando sus ritmos y sus Y al costumbres para final. saber cuándo. Sí, pero es que al final eso no aporta nada a la trama. Porque lo que cuentan no lo aplican. Lo único, lo de las naves. Es lo único. Sí, pero Bueno, y que no es gracias a él necesario. vuelven a tener armamento que no tenía. No, ahí se iban con su armamento. No, pero se van, gracias a él, Cogen allí las hacen granadas y todo eso. guarida Sí, y sí, sí. tenían armamento, ¿no? Pero que Bueno. vamos, que tampoco es que aporte mucho más. Se podían haber encontrado un cargamento por ahí y ya estaba. No era tan valle. Vamos, al menos bajo mi punto de vista. Es el Sí, mayor sí. problema que le veo a la peli. Sí, ese es un bajón bastante O sea, tocho. eso quiere decir que esa película, si lo hubieran hecho en los 80 o a finales de los 70, en vez de ser Lawrence Fishburne, hubiera sido Marlon Brando. A ver, si no Robert Rodríguez ya tiene a todos sus amiguitos también ahí Sí, metidos. Yo esperaba que lo realmente. lanzara para México, porque pues ya que está, pues la cuarta parte del mexicano, ¿no? Que tiene que Y ganar la de alguna chica forma. esta, la que hace de la francotiradora israelí, creo que era, ¿no? Sí. Sí. Esta chica era de apellido Braga, que era sobrina Y Brava. de Sonia Braga, Sí. la actriz esta, Ari ¿no? Brava. Sí. Pero bueno, la peli, creo que poco más podemos decir de ella, así que si queréis nos vamos a la cuarta y última hasta el momento de la saga. Bueno, ¿y la La cuarta? cuarta, ¿Quién la la cuarta. defiende? ¿La defiende alguno la cuarta? A ver, yo Es tengo. A ver, a mí, yo, curiosamente, será porque es la más fresca, sí que tengo recuerdos de ella. Y no especialmente malos, no hay ninguna cosa que me chirriara. Pero sí, sí que hay Madre cosas mía. que, como dice Luis, que te sacan de la película, ¿no? Aquel grupito que tiene su gracia de todos los pirados, los jamaos, los Sí. desequilibrados, Y son buenos actores todos, es que bien, bien. Tom Jane, ¿cómo se llama? No, el que tenía el síndrome, ¿cómo se llamaba el actor Sí, este? el de la niebla. Sí, este hombre, ¿no? Thomas Joder, mira, Jane. Thomas Jane, ¿no? Pues el tipo este, bien que tiene un personaje jugoso, pero es muy sobreactuado. Y cada vez que lo hace y sobreactúa, me saca de la A película. mí lo que me llama la atención es que tenemos a un personaje con Asperger y Tourette. Tenemos otro personaje con Asperger, que es el niño. Bueno, lo del Y niño, madre no mía. sé si lo sabéis, pero el director también tiene Asperger. Sí. Claro, está claro que es una apología. Sí, Pues. por eso lo puso. Y lo Sí, del no, no, niño. no, evidentemente. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo es que con los niños actores es como que A los mí el maten a niño todos. no me chirría, de Pues hecho, a mí el tiene uno de los niño. momentos más Sí, divertidos de en toda la Halloween, cuando saga. la fiesta de Halloween, sí. Pero es que todo el rato, no sé, yo al niño Pero no lo veo. eso es muy Black and Decker, ¿eh? O sea, Sí, es muy Black and Decker, sí. a ti lo que te pueden son los actores resabidos, los niños estos Yo que es están, que no que sé. parecen fuera de su elemento, ¿no? Que Pero dices, uy, fíjate, no. Raúl, que en Terminator 3, en Robocop 3 hace lo mismo. Ah, coge, ahora creo que era una niña Oh, no desabrida. hablemos, por favor, no Y me mientes, Robocop 3. es que es lo mismo que hizo Digo, si Nicolás. algún día hablamos de Robocop, directamente y de forma totalmente dictatorial, pasamos de Robocop 2 a la miniserie de cuatro No, 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 episodios no, y no. No, luego pero tendrías. a. Hombre, pero tienes que dar tu opinión. Si hablamos alguna vez de Robocop, habrá que hablar de Robocop Mira que 3. yo no soy de decir esta peli es una mierda. Yo digo, humildemente, no me gustó. Yo no soy quien para decir una A mí peli tiene fuera cosas que sí caca, me han pero yo gustado. digo que esa peli es una absoluta, tremenda y soberana mierda. La tercera de Robocop. No hay por dónde pillarla, macho. Es que Raúl, te digo Raúl, una. estamos con la cuarta depredador, hombre. Vale, yo es que Céntrese un poco. ciertamente. ¿Sabes? Bueno, pero eso. Robocop, si algún día hablamos de la tercera, de puntitas, ¿eh? Así. Ya Ya tocará, hablaste ya tocará. que algún cabrón va a decir, hablemos de Robocop 3.
Así son. Hablemos del exorcista de la 1 de la 2. No stupid questions. El exorcista 4, el exorcista 4 también tela, ¿eh? Pero ya he perdido el control. Yo me voy y os dejo solos aquí. El exorcista 4, ¿cuál de las dos versiones? Yo es que... Estamos. Sí, estamos en Predator 4. Muy buena película. Madre mía, qué descontrol. Buena sangre, sí, todo bien. A ver, aquí Réplicas de Cine nos dice: lo mejor de la cuarta, cuando el depredador se escapa de esa especie de hospital. Y el final me parece muy prometedor, cuando el tipo se pone, o es posible de ponerse esa nueva armadura y decir que es el cazador de depredadores, eso promete. Ahí tenía que haber salido Arnold, cuando dice, aquí tenemos el arma definitiva para matar a los predadores, y sale Arnold. Yo a mí, Metalfinger precisamente nos preguntaba sobre hablar de la armadura estilo Iron Man del final. A mí lo de la armadura realmente me dio la sensación de que entrábamos en el terreno de los Power Rangers. Sí, a mí no me... Es un poco bueno, lastimero, sí, el tema. A mí me pareció muy interesante, sobre todo la premisa que creaba. Ahora, lo de... El Mata Predators. Me parece ofensivo compararlo con los Power Rangers. A mí, su público, a ver, y a quien los defiende y les pone. Te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Si no se la tomaron en serio ni ellos. Sí. Que han hecho una película que está parodiando a la propia franquicia en sí misma. Las cuñas es más cómica que otra cosa. Es una comedia. El problema principal de Predator, de Predator, es que también el título ya empieza mal. es el tono. O sea, primero, bueno, hay dos problemas muy grandes de Predator: el tono y la tijera. La tijera es muy jodida. Muy y muy graves, además insalvables. La gente será comprensiva y tal, pero son tan transparentes en la película, de principio a fin, que es si cuela, es porque hay un tercer problema que quizás no recuerdes, pero cuando termines te lo añado. Bueno, del tono, que yo creo que es para mí es el más grave, es convertir Predator en una comedia. A mí eso no me... Me parece una falta de respeto bastante grande a la franquicia en sí misma, no solo a las películas, sino al tono general que tiene la franquicia, porque no es que, jolín, siempre que eres una película aburrida, no. Predator 1, Predator 2 tienen chistes, tienen humor, está bien metido, está dosificado, y se hace precisamente para quitarle hierro a muchas situaciones, para poder hacer emboscadas al espectador de cara a meterle de repente de sopetón una escena de tensión, y funciona. Lo que pasa, aquí hay un colega mío que dice, es que la comprensión humana funciona por contraste, ¿vale? Tú puedes meter un chiste en una situación normal y te hace gracia porque ves ese contraste. Sin embargo, cuando el chiste es toda la película, no hay chiste. O sea, es la diferencia entre una película con humor y una comedia. Ojo que la película no tiene momentos muy buenos, es decir, la presentación de ese grupo Loonies, como le llama. Sí, lo del autobús, que están todos ahí. Sí. Sí, me parece muy interesante. Sí, eso está muy Tienen bien. Tienen una buena dinámica. El y cómo problema, se presentan cada uno. Claro, sí, el sí, problema sí. está en que no, nunca abandona ese barco. No, es que es un gas recurrente. Están ahí cada X minutos, repiten el gas de. Y claro, la primera vez hace gracia, la segunda, pues a mí por lo menos ya no tanto. De hecho, hay un momento en el que te saca totalmente de la película, que es cuando el Predator. ¿Qué? ¿Todos vienen detrás? Y coge el brazo del policía. Eso es matador. O sea, ahí... La película tiene un tono, ¿cómo decirlo? Bueno, es muy parecido a Iron Man 3. Es un poco lo que hizo en Iron Man 3, en realidad. Igual. Ese tonillo. Y lo del perrete también, todo el rato el perrete detrás, el perrete detrás, el perrete, y es como ya matar al perrete menos mal que eso no sucedió siendo de Disney, porque se lo habrían achacado. Sí. Una preguntita. Ahora que lo dices, Luis, ¿Shane Black no estaba también relacionado con Iron Man 3? No. Es el director de Iron Man 3, es por eso lo he dicho.
Vale. Y es actor y en es la el primera actor también. De la primera película. Sí, la primera que se cargan es a él. Y director de esta también, sí, sí. Bueno, pues claro. hay un conflicto ahí de... Y el de... guionista, perdón, y el sí. guionista es el de Una pandilla alucinante. Y el de... ¿Cómo se llama esta? La del baile, joder. El día de... Sí, Night of the Crips. Night of the Crips, exacto. Que no recuerdo. En la pandilla alucinante hace lo mismo. Niña con monstruo. O sea, es que son de ideas fijas. O sea, tampoco... Aquí, como le vio que nos dice, la llamaron de Predator por no llamarla Dame Veneno, que quiero morir. Sí, sí. Madre. Yo es que creo que la cuarta tiene pocos defensores. No, pero hay gente que la defiende como que es gamberra, como que es macabra. A ver, un segundo. Yo no es que no me encuentro con la fortaleza para defenderla, pero tampoco con la maldad. Dale un trago a eso, dale un trago a eso que te veo no, bajo. No, no. Está bajo, fijaos. Está... Espera. ¿A qué le doy fondo blanco? Mira. Se está tocando los ojitos, se está tocando los ojitos. Miradle las bolsas ya que tiene debajo de los ojos. Esto es edad, esto no es otra cosa más que edad, que son 54 tacos. Ya. Eso es experiencia. Sin madurez. Vamos a darle un poco de brío, que este se nos queda dormido. Espera. Bueno, no sería la primera vez que te vemos roncar, Raúl. No sería. Y en público. En directo nunca. Por bueno, no, aquí no. Rubén, un momento. Hablabas también de la tijera. Sí, la tijera ahí. A ver, una película que sufre tantísimos cambios a nivel de guión, a nivel de efectos visuales, a nivel de actores, o sea, a nivel de todo. No antes del rodaje, sino durante el rodaje y después del rodaje. O sea, es una escabechina. Esta película fue una masacre, de principio a fin. Mirad, y los propios... Serrayonga Barcelona nos dice, el final alternativo de la cuarta con Ripley y Newt era para abrirse las venas. ¿Cuál era ese final? Buena pregunta. Wow. Yo sé que hubo la intención de meter a Ripley, no sabía lo de Newt. No leí el guión que incluía eso. Sé que se cambió el final. Pero en la cuarta Newt estaba muerta. Había muerto en la tercera. O sea, al principio. Pero estamos hablando de Depredador. No, estamos hablando de Alien. No. Esto es de Depredador, tío. El comentario es de este directo, no del directo anterior. Pero digo de la cuarta. Estamos de la cuarta. Sí, de esta. Hombre, estamos en debate. Al parecer había un final que se pensaba o se intentaba incluir a Ripley, de la misma manera que se intentó incluir a Schwarzenegger. De hecho, el final que está en la película, el final no es ese. No es el primero. El final, si os recordáis, en el primer teaser trailer de la película, en ese primer trailer se veía una escena de un tanque y se veía un depredador subido encima disparando. Y aquí os puedo enseñar, espera, porque he traído unas imágenes que es esta de aquí. En las que se ve algunas imágenes de ese final rodado. De hecho, aquí Serrayón nos está diciendo, se rodó ese final alternativo, hay imágenes en Google. No sé exactamente si este final alternativo, yo creo que había varios. No sé si este final alternativo incluía lo de Ripley o no, no lo sé. Lo que sí se llegó a rodar es este final. Pero todos estos actores no aparece ninguno en ninguna... No, que tres cuartos de la película sí. No corresponde. Es más, aquí lo que nos dice, sí es cierto esto, de Newt era una veinteañera cañón y Ripley tenía una cara tapada con un facehugger mecánico, esto sale en los concept arts de la película, se pueden ver. Hay concept arts de multitud de cosas eliminadas, hay alienígenas, o sea, predators mutados... Sí. Mutaciones, mezclas de ADN, se supone que dentro de la nave donde... Mira, en esta foto estaban justito antes del bailecito de Sexy Motherfucker. Sí, tal cual. Pues, por ejemplo, en la escena donde en la nave, que después allí la destruye el depredador este alfa o nuevo, como queráis llamarle, ahí se supone que había un montón de cápsulas y que dentro de esas cápsulas estaban las pruebas de mezclas con diferentes ADNs de que habían estado haciendo los alienígenas, como se explica. Y estas son las únicas fotos que han trascendido, al menos que yo haya encontrado, de ese supuesto rodaje. La escena era nocturna, al parecer.
y el estudio les obligó a cambiar el final porque tenían que hacerlo diurno. Entre otras una pregunta, cosas. Ese a la izquierda que está sentado, que parece ver la cara de perfil, ¿no es el Thomas Jane? Sí. Los dos son, de la izquierda sí son actores que salen en la película. Son todos los actores. Este que está ahí con el pitillo no, es el que fumaba, el que deja la cajetilla al final. El de la bala, sí, el de bala en la cabeza. El que se había pegado la bala en la cabeza, correcto. Y si te das cuenta, ahí está Thomas Jane y está el otro. ¿Este era el de la Biblia? No, el de la Biblia era el de el de la izquierda del todo era el novio de este. Sí, bueno, sí, son los dos que al final se pegan el tiro. Sí, bueno, que fue muy valiente, ¿no? Mostrarlos como parejas, militares y por demás. Bueno, eso me parece interesante. Pero bueno, la historia es eso, que hay un mogollón de cortes. Continúa la historia, Rubén. Sí, sí, no, es justo eso que se dice, y al parecer es verdad, que el propio Shane Black discutía con los realizadores, con el guionista y tal, durante el rodaje, qué forma y qué tono querían darle a la película, en pleno rodaje. O sea, es que ya partía mal la película. Y luego al final, todos los escándalos que fueron acumulándose, que encima también los hubo, plan de que había contratado al colega este, que al final de repente se descubrió que era un agresor sexual, no sé qué, se lo ocultó a los demás del reparto hasta que salió a luz, tuvieron que quitar todas las escenas rodadas de ese montaje. ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Oh, sorpresa! ¡Ostras! Bueno, tenemos a Juan. Juan ha vuelto. Y se ha ido. Sí, está sucediendo. Es una señal. Sí, llevamos 2 horas de directo. Bueno, vete continuando, Rubén, que esto ya sabemos que se va a pasar en un momento. Sí. Nah, pues eso, que es una escabechina de principio a fin. Al hombre este. Soy yo, ¿eh? Ah, lo quitaron. Y pusieron a los perros estos, que son parches. O sea, son para. Realmente, las escenas rodadas originalmente no eran esas. Por eso está tan raro. O sea, cuando lo ves la edición final, el montaje final, hay cosas que no cuadran. Y no, miradas de personajes que de repente están mirando para un lado. Y en el siguiente plano está mirando para otro porque supuestamente hay un personaje entre ambos planos que ya no está. El personaje este también ¿cómo se llama? Del Jones, vamos, también... Raúl, sí. Si me escuchas, igual es... yo lo que haría sería salir y volver a entrar, porque igual así se soluciona. Sí, le había mandado un mensaje, pero no sé si lo recibió. Ah. Juan ya está aquí. Hola. ¿Tienes audio, Juan? A ver. Sí. Ah, vale, sí. Vale. Todo correcto. Bueno, continuamos. Yo a lo que me refería antes, de que no sé si recordabas todos los escándalos que sucedieron con esta película, precisamente con la actriz, ¿cómo se llamaba? Bueno, antes del estreno de la película, que había descubierto que un amigo del director que habían metido, sí, sí, resulta que era un abusador y todo el rollo. Era la del cuento de la criada, ¿no? Esta, la... ¿cómo se llama? Sí. La del cuento de la criada. Sí, la rubia del cuento de la criada, creo que fue la que montó el rollo. La que es la mujer del protagonista. No, yo creo que fue la fue la otra, Olivia Munn. Fue Olivia Munn. Ah, vale, creía que había sido la otra. Y de hecho, al parecer, bueno, Shane Black tenía un amigo, por echarle una mano lo metió dentro de la película, sí. Y ese amigo resultó, él lo sabía además, Shane Black, de que había abusado de una niña, etcétera, había ido a la cárcel incluso. Y entonces, bueno, ese personaje salía en una escena en la que Olivia Munn al parecer iba corriendo y él intentaba ligar con ella. Esa escena Fox la eliminó antes del estreno. Y en el estreno de la película en Toronto, de hecho, el Shane Black acabó llorando en la alfombra roja. O sea, entre lágrimas y todo el rollo debido a toda esta historia. O sea, fue un estreno bastante agridulce y que presagiaba que la película iba a tener muchísimos problemas. Es que muchos de los cortes, o sea, realmente las cosas de los remontajes y de los retakes y tal, es que la película no pasaba ni uno de los test screening que hacía. No le gustaba a nadie. Claro, y por eso cambiaron el final alguna otra vez. Tres cuartas partes del metraje. Y al final, personajes que incluso salían, como el de James Earl Jones, que también había haciendo un personaje, tenía tantos minutos recortados que al final era tontería guardarse esos minutos. Directamente
Personaje eliminado. El de James, el de James Olmos, dices. Sí. Sí, le hacía un general, si no recuerdo mal. Y se nota, o sea, es que eso son cosas que se notan en el metraje final. De hecho, el malo de la película, si pestañeas, no sabes que murió. O sea, muere tan rápido, de una forma tan tonta, que, no sé, ahí se nota que también hubo ciertos problemillas. Y aparte de eso, pues, los consecuentes errores de raccord, que son así. O sea, tú, mejor que no sí, te fijes, porque es que son incontables. Entre eso y agujeros de guión, de falta de continuidad, de coherencia interna y tal, es que es un desastre con patas esta película. Que sí, no es problema que yo no lo he notado eso. Puede ser. Quiero decir que, bueno, puede creer que yo no noté tantos. Coño, mira que estoy muy pendiente de estas movidas, ¿no? Pero fallos de raccord, de continuidad y estas cosas, que es hostia, el que más y el que menos estamos pendientes. Pero pues yo no los noté. No los recuerdo, quiero decir. No tengo la película fresca ni mucho menos, pero no recuerdo eso. Y esta la vimos en el cine. Sí, mañana te la vuelves a ver, Raúl, y ya está. No pasa nada. Yo la revisé. A primera hora te levantas, un cafelito y con un blog al lado. Bueno, en general yo creo que los problemas que yo les veo a la 3 y a la 4 es la personalidad. Así y ahí resumo mi línea de argumento. O sea, la primera por defecto y la segunda por exceso. O sea, creo que a la primera le falta lo que yo esperaba de Robert Rodríguez, que el tío es un autor con mucha visión y con mucha personalidad estética, y le falta eso. Y la segunda creo que tiene una personalidad que no corresponde a la saga. Aquí Serra Yoga Barcelona nos está intentando enviar un link en el que aparecían las imágenes y el rodaje, el final alternativo. El gran problema es que creo que a través del chat no están habilitados el envío de links. Nos dice que son 5 fotos. 3 creo que ya son las que hemos puesto, pero no estoy seguro. De todas maneras, Serra Yoga, si quieres, te dejo un correo electrónico y me puedes enviar ahí el enlace si quieres. Mira. Te doy el correo. Bueno, mientras estás escribiendo esto, Rubén, una de las cosas que sí estoy de acuerdo contigo es que a la cuarta película sí que no tiene la más mínima personalidad, tal como las otras, cada una en su medida lo tiene, incluso la tercera. Esta sí que le falta alma, le falta ese alma que yo creo que, bueno, claro, sí, evidentemente, si es un Frankenstein cogido de aquí y de allá, pues no va a tener alma, ¿no? Pero sí que eso puede ser una de las cosas que más he hecho en falta. Pero aún así, vuelvo y digo, no es una película que yo salga diciendo, vaya mierda de película. No lo puedo decir. Hombre, mierda, mierda, no, pero hostia. Tiene cosas, o sea, lo de Niño Asperger es en la escena que le conviene tenerlo, porque hay escenas que sí, escenas que no. El Predator mata a inocentes en una escena sí, en otras no, también por conveniencia. O sea, tienen muchas cagadas raras. El grupo de tarados está tarado, bueno, pues según la escena también. Es un poco raro. Se nota que hay un potaje muy raro de retakes y takes originales, porque no corresponden muchas de las continuidades en ese sentido. Sí, mira, aquí voy a intentar hacer, seguid hablando, que voy a intentar capturar una foto que me acaban de pasar aquí. Y así os la enseño. De todas maneras, Raúl, si te gusta la cuarta, no pasa nada. O sea, claro, o sea, cada uno aquí con sus mierdas, oye. Hay mucha gente que, a ver, que yo creo que ya puesto de la versión más macarra, la versión más guerra, más. Ya puesto de las cuatro películas, que son la 1, la 2, la 3 y la 4. Muy bien, Raúl, ahí me ha gustado cómo sumas, ahí viene. Es que lo que son años, más de 50 años sumando. Entonces, dejando fuera la de Alien vs. Predator, ¿cuál es vuestro top 4? De las películas espera un momentín, Raúl, que quiero enseñaros esto. Ahora vamos con eso, pero es que si no, se me queda fuera de contexto. Ya está. Ah, guay. Vamos a ver. Esta es una de las fotos que os envío. No. El Dutch. Ahí salió el Dutch. Nos la ha enviado la música de Cenas, es la foto que dice que nos la ha enviado aquí. Puede ser. No sé, estoy uniendo y haciendo conjeturas con lo que nos dice. Debería ser Ripley, ¿no? Ripley con un. Claro. Con una especie de facehugger en la cabeza, entiendo que esta debería de ser Ripley. Vaya huevazos. Sí, pero también, claro, en el tiempo y el espacio, Ripley, hostia. Interesante poder verla. Y saber cómo el contexto de eso, o sea, porque claro, cómo llega Ripley aquí al 2018, que en teoría abre la cabeza, es que no tiene no tiene mucho sentido nada, ¿eh?
Bueno, como gag, puede, o sea, uno más. O sea, y además, para rematar, para rematar la película, o sea... Sí, tenía que aparecer por ahí. Sí, 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 he vuelto. Es que le pega totalmente. Yo no quería aparecer la cuarta y aparezco la cuarta de esta. Bastante considerable. Considerable, pero bueno, toda la película en sí fue un poco ida de olla. Antes de ir a lo que decía Raúl, si os parece, os recuerdo algo que se hizo. No sé si viene incluido en el Blu-ray, la verdad no lo recuerdo, pero esto que os voy a enseñar ahora está disponible en la en el canal de YouTube de Fox, de 20th Century Studios ahora, ¿no? Y es una historia que se montaron supuestamente para promocionar el lanzamiento del DVD de esta película. Y bueno, esto os voy a poner un pequeño excerpto. Quien lo quiera ver entero está en el canal de Fox, ¿de acuerdo? Es como habéis visto, es un especial de Navidad en el que los duendes de Papá Noel se encuentran con un Predator, incluso aparece Papá Noel, y van a tener ahí un pequeño enfrentamiento, digamos, con los Yautjes, ¿no? Pero es muy interesante, es muy curioso y divertido echarle un ojo en animación stop motion. Verdaderamente es muy divertido. A mí me gustó más que la propia película. Raúl, ¿qué nos proponías? No, el darnos un top 4 de preferencias de las cuatro pelis. ¿Dónde pondrías? ¿Top 4 o top 6? Añadimos... No, dejando fuera al universo Predator. Yo te voy a dejar... Estamos hablando del universo Predator, pero sin dejando fuera a alguien Predator, ¿no? Yo pondría, yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo, que la primera... Hombre, yo creo que ahí no hay discusión. La primera, vamos. Luego ya... Me está diciendo Serrayón de Barcelona que nos ha enviado un email con las 5 fotos, así que las voy a... Ah, mira. A ver luego. Sí, interesante. Y luego de la segunda yo pondría... Yo ya lo he dicho antes. Yo la tercera... Luego la segunda y lo último la cuarta, porque aunque no pueda decir, no la voy a defenestrar, voy a decir que es una caca, pero bueno, tampoco obviamente va a estar por encima de ninguna de las demás. Yo coincido. Yo la 1, la 3, la 2 y la 4. Juan, ir mientras yo hago esto, porque si no, no me da la vida. Sí, yo ya he dicho mi ranking. Sí, el mismo, coincidimos él y yo. Sí, es que a mí yo lo malo de la 2 es que, claro, a Danny Glover matando un Predator ahí casi con sus manos, pues me cuesta mucho después de haber venido de la primera. Y de con que son... y después... Claro. Y después de arma letal. Que además, ¿no? Hay una escena, bueno, la escena cuando sube al tejado, que empieza con el arma así como... ¡Uy, uy, uy, uy! Yo digo, es que esto no me... No, ¿cómo te lo vas a cargar a puñetazos al de...? Pero bueno, mi opinión. A ver, una cosa que me llama mucho la atención de la segunda, y esto se supone que es Los Ángeles en una ola de calor de 40 y pico grados, ¿no? Y están todos, el primero, Danny Glover con camisas... Sí, de sí, lana sí. Y de manga larga. Bueno, si y sale. Luego el otro con chaqueta. Sudados. Pero enteros, sin embargo, tío. Yo creo que esto tiene su lógica cinematográfica. Y es que tú estás en tu cine, en tu sala, con tu aire acondicionado viendo la película. Y es imposible que te transmitan más allá de decirte que están a 42 grados y que tienen la cara llena de sudor. Bueno, se les nota. Embargo, el rodal se les nota vale, bien. Sí, pero si tú los ves, si tú los ves. Con esos ropajes de lana y manga larga y chaqueta, dice, por Dios, es como cuando tú estás en Sitges con un calor de la hostia sudando y ves a uno con bufanda. Sí. Y, joder, verte me sofoco ya verte, ¿no? Yo creo que es ese efecto, ¿no? En vez de que estás viendo el efecto de la empatía calorífica visual. Y la publicidad subliminal, Raúl, que te compras una Coca-Cola antes de entrar en el cine. Claro, claro, claro. Fresquita, fresquita. Claro, claro. Bueno, eso, si te dejan salir de la sala, pide comparte la Coca-Cola. Una vez dentro ya estás jodido. No, sí, es el típico que molesta, déjame pasar, y te vas a comprar Coca-Cola. Bueno, pues yo creo que cuando la vi,
Pues claramente yo creo que el efecto era ese, transmitir la sensación de calor, simplemente. Ah, y marcarte también el paralelismo con la selva, ¿no? En plan de la selva hace un calor de muerte, la ciudad también. Aquí, a mí me gustó mucho cómo manejan ese tema, que incluso siendo una ciudad que es, en principio, totalmente opuesto a una jungla, hicieron un poco, pues eso, una jungla de hormigón, ¿no? Como se titula el cómic en el que se basaron. Y no tiene unos salvajes, pero tiene unos jamaicanos que hacen vudú, que tienen un rollo salvaje también de sacrificios y de cosas raras chungas. Ese toque a mí me gustó mucho. Yo en mi ranking pondría la 1 y la 2 y ya. Bueno, o sea, ah, y las otras dos pasas de ellas. No existe. O sea, la 3 más que la 4, reconozco que la 3 me gustó. Lo que puedes hacer, en tu caso, chicos, puedes hacer 1, 2, 4 y 4. Sí. Sí, te escuchamos, perdón. Ah, vale, es que antes yo, cuando estaba hablando Juan, no lo oía. Entonces, por eso os lo preguntaba. No sé si se habrá solucionado o no. Juan es hecho invisible. Bueno. Tienes puesto el camuflaje de Predator. Sí. Todo para que le veamos si tienes películas organizadas alfabéticamente o no. Bueno, vamos. No. Ahora tengo eso. Antes, al principio del debate, se hablaba de la versión térmica de Predator. Para ser justos, esa medallita hay que ponérsela a Wolfen, que fue la primera película que hizo visión térmica en una Monster Cam. Vamos a esperar a que vuelva Juan para que vea las fotos y no se las pierda. Como falto yo por decir mi orden, si os parece os lo digo. Sí. El mío es Predator 1, evidentemente. Predators, la tercera. Predator 2 y Predator 4. O sea, una vez que coincidimos Luis y yo. Vaya triplete. ¿Quién lo iba a decir? ¿Cuáles fueron las de Juan? Ya os digo que no. Igual. No lo oía. Juan, tú y yo opinamos igual. Y Rubén es Terminator 1, Predator 1, Predator 2, y luego las otras dos son su quinta. Oh, Dios mío, esto se merece. Raúl va a acabar el día de hoy adorando adorando Prince y no poniendo de baño sonora. Raúl, en pues, serio, ojo, que yo Prince, a mí es que me gusta mucho. Ahora hago yo un top 5, estas primeras dos top 5 de canciones de Prince. Bueno, os comento. Me pasas de mí directamente, qué cabrón. Lo siento, es que me estoy armando aquí un lío, que tenía todas las ventanas abiertas, tenía la ventana sin mostrar las imágenes ahí vacía. Réplicas de Cine nos dice, coincido con Raúl, la 1 y la 2. Pero no entiendo. JM Gilteural, Rubén, me has leído la mente, 1 y 2. ¿Ah? Réplicas de Cine dice, perdón, quería decir Rubén. Vale. Y ahora, ya que estamos todos... Porque Raúl y yo hemos coincidido, ¿no? No solamente tú y Juan, sino Luis también. Ah, Luis también ha coincidido con nosotros, vale. Sigo sin oír a Juan, que lo sepa. A ver, Juan. Sí, hola. Vosotros lo oís, ¿verdad? Yo sí. Pero no sé si en YouTube... En la emisión en directo... A ver, que alguien comente si oye a Juan. Hola, buenas noches, ¿qué tal, compañero? Sí, está entrando el sonido de Juan, está entrando. Vale. Soy yo, porque por alguna razón he perdido el monitoreaje. Te transcribimos a Juan, si quieres. A ver, Juan, di algo. Sí, para lo que voy a decir tampoco es muy importante. Juan ha dicho sí, para lo que voy a decir tampoco es muy importante. ¿Algo más? Sí, nos están diciendo que sí, que se oye. Vale. Vale. Bueno, pues no me dirijo a Luis en ningún momento. Ya. No, ya te oigo. Bueno, ya pues te no se dirige a Luis. Ya está arreglado. Oye, me estaba gustando esto, Raúl, me estaba gustando. Me han quitado el sobresueldo. Metalfinger dice, cierto con lo de Wolfing, incluso en el sonido de la gente hablando. Aquí, gracias chicos, de que se escucha. Se oye. Y bueno, vamos, si os parece. Oye, qué poder de convocatoria. Alguien que no se le escuche, todo Dios, hay para ti, se escucha. Bueno. Como ya hemos recibido el... En las fotos. Las fotos, estábamos esperando a que llegaras. Aquí nos estaba diciendo Serrayón de Barcelona, email enviado con las fotos de rodaje. Y además nos ha mandado información.
esto que veis ahí, en la primera foto, se ve el parche en el mono con el nombre de Nut, con el nombre de Ripley, perdón. En la última foto sale en la pantalla el nombre de Rebecca Jordan, Newt. Estas son las fotos. Esta es la primera. ¿Pero y este cacharro qué era? Esta es la que habíamos visto antes. Sí, pero lo de antes, ¿qué era? Lo que se supone tenía en la cara Ripley, ¿esto? Esto, no sé exactamente qué es lo que... Una mochila, ¿no? O algo así. Un respirador. Luego, esta es la cabina que vimos antes. Un primer plano. Es Ripley. No es Ripley. ¿Quién es esta? Esta se supone que estará haciendo... La amigo de Ripley, claro. Igual es la Newt. Ahí está. Pues sí. Claro, se ha dicho que tenía 20 años ya. Rebecca Jordan, good morning. Ah, pues sí. ¿Y quién es Rebecca Jordan? Hostia. Pues yo no sé cómo querían meter esto en la cuarta. ¿Qué explicación iban a dar? ¿Qué iban a decir? ¿Qué iban a contar? O sea, ¿cómo explicas esto? Aquí nos está diciendo que... Es un fracaso encapsulado. O sea, me imagino... Esto, sí. No sé. Es que, ¿qué pueden contar aquí? Ponte, Juan, que originalmente esa pelea pero no existía. Era es lo que os decía. Espaciales y cosas. Sí. Pero como no tuviera viajes en el tiempo implícitos, es un poco... Bueno, claro. Lo que está claro es que, fíjate, arriba tiene el logotipo de Weyland. Sí. Pero es que los años... No cuadran, no claro. ¿Me entiendes? Claro, o sea, tiene 2018, que haber implícito... Para hacer esto era rizar el rizo todavía más, que era ya complicado, ¿eh? Un DeLorean y para atrás, porque... Sí, era complicadete. Acabas de desbloquearme una cosa, Juan, con lo del DeLorean, y no lo hemos comentado en toda la... Pues comenta. Importantísimo la saga Alan Silvestri. La banda sonora. Se ha mantenido en todas. Singer nos dice, esto sí es una fumada en referencia a las fotos. Sí. Sí. Pues sí. En realidad todo era bastante fumada esa peli. Pero sí, la banda sonora es brutal. Magnífica. Y tiene toques que dices tú, pero ¿estoy en Regreso al Futuro o estoy en Depredador? No sé, es como a veces te se te cruza en la mente. Hombre, no sé, la Regreso al Futuro es como que más naif, ¿no? Más inocente. Pero tiene más dulce. Igual que James Horner tiene en Aliens el parabá este que también reutiliza, el Alien Silvestri también tiene sus leitmotivs. Bueno, a ver, cada compositor tiene su personalidad. Tú escuchas algunas bandas sonoras de John Williams y dices, coño, soy John Williams. Con James Horner, pasa con Silvestri, con Goldstein. Pero fíjate, Raúl, escuchas la banda sonora de Predator 3, de Predators, la que están todos justa, que es de John Debney, que es un compositor cojonudo, y es Alan Silvestri, la sombra de Alan Silvestri. No hace otra cosa. Bueno, es que son exigencias de los productores. Tienen es que utilizar esta banda sonora, tienen que utilizar ese score que hemos pagado por él. Y en la 4 igual, sale un helicóptero y suena la música de Alan Silvestri. Pero sin embargo, fíjate, me gusta mucho cuando estás en el otro planeta y empiezas a notar los matices del leitmotiv de Silvestri, de la primera, y es que le da otro universo, otra personalidad a la película, a la tercera me refiero. Totalmente. Pero bueno, ¿qué nos queda? Ya hemos tocado todas las pelis, hemos hablado de... Ah, bueno, que en la primera y con Curtas hay una conexión entre Curtas y Predator. A ver por dónde sale Juan. Sí, hay una conexión. De Predator 1, o sea, la nominaron para su año en los Oscar, efectos especiales, pero no lo ganó. ¿Y quién lo ganó? El chip prodigioso. Ah, bueno. Ah. Hay otra conexión. El año pasado en las exposiciones, Réplicas de Cine tiene un set que también estuvo aquí presente, que es el muro de trofeos del Predator, con las calaveras y todas estas cosas. Y lo tuvimos aquí. De hecho, me envió un vídeo que no me dio tiempo a preparar para poder meterlo, pero es espectacular. O sea, aquí, de hecho, nos dicen los amigos de Réplicas de Cine... Y esas especies de mochilas en la cara parece ser que eran facehugger encapsulados. ¡Vamos! Sí, fumada. Fumada completa. O sea, ahí donde lo veis, por el tobito este que tenía la manguera por aquí, por ahí bajaba el vodka. ¿Os acordáis que os dije de que ya hablaríamos de los proyectos? ¿Vale? En el programa anterior ya hablamos de que había un proyecto de intentar la idea de resucitar... Alien vs. Predator con una nueva película. Lo que no sé si sabéis
es que al parecer lo que surgió como un rumor de que había una serie de anime de Alien versus Predator que supuestamente está terminada. Sí, Netflix la quería, ¿no? Era no, Netflix. No, la tiene Netflix, fue una producción Netflix con Fox y lleva al parecer en el limbo, parada, desde que se compró la... Hostia. Desde que se compró por Disney. ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder con esto? A ver, evidentemente eso ahí estamos hablando de dinero. Es decir, si ellos no pueden lanzarlo por la fusión, evidentemente tendrían que estar pagando, claro, sí, también, a no ser sí. que haya otros motivos. O bien que no exista, o a la luz de lo que ha pasado recientemente con los guionistas de Predator... Los Thomas, que los habían denunciado a la Disney para los derechos de Predator, para volverlos a recuperar. Claro, bueno, más que denunciar, recordar que, ojo, que se te vence esto, ¿no? A ver, según la ley norteamericana, ellos tenían 35 años de cesión de derechos. Los 35 años llegaban a su fin, tienen que avisar en un periodo de entre 2 y 10 años de que se acaban los derechos. Ellos mandaron una carta de terminación de derechos para este mismo año, cuando ya estaba en proceso de rodaje la película. La última, te refieres, sí, la quinta. Es cool. Básicamente lo que hicieron fue Disney contestó aduciendo unos problemas de forma sobre la comunicación y todo el rollo, entonces mandaron dos fechas más de terminación, una en 2021 y otra en 2022, que salvarían el estreno de esta película, porque básicamente lo que va a suceder es que si los derechos retornan a los hermanos, evidentemente van a pedir plata por la renovación. Entonces eso puede suponer, dependiendo de los planes que tengan para la franquicia, puede ser un problema o incluso puede llegar a significar el final de Predator si vuelve a los Thomas, complicado. Pero eso pasó cuando Schuster era, ¿no? Con los derechos de Superman, que también estuvo en una especie de limbo de que caducaban los derechos y estaba ahí si hacían o no hacían en El Hombre de Acero y bla, 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 bla. Entonces eso al final se termina solucionando. Sí, bueno, pero estás hablando de cosas muy diferentes. Una cosa es Superman, que estás hablando de una franquicia hipermillonaria. Pero que también estuvo parada por desidia, pero falta de interés o falta de fe. Pero que es mucho más fácil que se renueve Superman con todo lo que ello conlleva, todo el merchandising asociado, todos los proyectos, Liga de la Justicia, Superman contra Batman, Superman... Sí, pero cuando estaban haciendo aquello, no creo que ni se le esperaba la Liga de la Justicia, por mucho que Zack Snyder diga de proyecto. Hay que el personaje... Fuera del cine tiene muchas cosas asociadas dentro de la misma compañía. Warner es la propietaria de DC Comics, por lo tanto, son también los propietarios del personaje dentro del mundo del cómic. Es a lo que me refiero. Es mucho más fácil que pagues una millonada por Superman que pagues una millonada por Predator. Hombre, serán millonadas distintas, entiendo. A ver, todo lo que supere un millón ya es millonada. Serán miles de millones Superman y unos poquitos de millones Predator. Quiero pensar. Oye, las matemáticas en el programa de hoy, Raúl, ¿las llevas? Eso fue un extra del programa. Eso es para hacerse camiseta. Todo lo que supere un millón es millonada. Bueno, pues eso. ¿Lo va a debatir alguien acaso? No hay huevo. No, pero a ver, básicamente, no sabemos qué va a pasar. Tú piensas que producir una película es muy caro, si a esta película le tienen que sumar la compra de derechos de Hunter, no sé yo qué pasará. La película yo creo que se va a salvar, que no va a tener ningún problema. Otra cosa es todos los proyectos que pueda haber por detrás, porque también se estaba rumoreando de una serie de Depredador, hay un mogollón de rumores que están surgiendo por ahí. Se hablaba de una película, creo que era una película, con Adrian Brody retomando el papel y Arnold Schwarzenegger. Hay un montonazo de rumores, además dichos por insiders, entre comillas, reputados, el Daniel RPK y algunos de estos.
Yo había oído de un spin-off que iba a contar la historia del personaje de Brody antes de la película de Predator, ¿no? Es que hay un montón. Eso sí había. Es que hay un montonazo de. Claro, que también puedes contar de después qué ha pasado de hecho, con ese personaje, claro. Claro, de hecho, eso ya está contado en cómics también. Sí, ¿no? De hecho, sí. Viene otra vez a colación un poco a lo de antes. Si realmente se está llevando a cabo la redacción de ese, digamos, canon por parte de Disney dentro de lo que son estas dos franquicias, tanto la de los xenomorfos como la de los depredadores, puede significar que hay un plan a largo plazo. Sabemos que tenemos una serie de Alien que viene ahí. ¿Qué puede pasar? No lo sabemos. El futuro nos lo dirá. Ahora, lo importante es si realmente ahora mismo, que yo creo que sí lo van a hacer, es si Disney va a recuperar o mantener los derechos o no, o se los entregará a los Thomas y a lo mejor hacen otro tipo de acuerdo. ¿No? Pero la pregunta es, los Thomas, imaginemos los dos escenarios posibles, uno que se quede efectivamente Disney con los derechos de Predator y otro que los Thomas los recuperan. ¿Qué hacen con esos derechos? ¿Volvérselos a vender a Disney o a Warner o a otra? Ahora es empezar a trabajar. Fue un poco lo que pasó con Terminator. O sea, sin ir más lejos. O sea, Terminator, los derechos los tuvieron unos, luego los tuvieron otros, hicieron una serie de películas para que no caducaran los derechos y al final acabaron retornando a quien tenían que acabar retornando, que es James Cameron. ¿Los derechos de cuál? Un poco off topic. Los derechos de Cameron, o sea, no eran de Cameron, se los compró a sí mismo en la 2 porque había tenido problemas con la 1, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Espantos de denuncias, dijo, pues, me lo recompro. Algo así. Pero la historia es esa, es decir, es algo que lleva pasando en la industria y tal. ¿Qué puede suceder? Fíjate, el caso de Superman puede ser más o menos afortunado. En el caso de Terminator, ya sabemos lo que sucedió. Películas que a lo mejor no deberían de haber salido en las condiciones que salieron. Mira, ahí también hay mucho que cortar, porque yo, sinceramente, pero eso yo es no materia podría... para otro programa, ¿eh? Solo sí, lo he puesto como ejemplo, no para meternos en el Terminator a las 11:30 de la noche. Anticipándonos un poco a ese otro programa, yo ya digo desde ya que, bajo mi humilde opinión, no hay una sola película de Terminator mala. No, yo no opino eso. O sea, algunas más afortunadas que otras, pero yo todas las he disfrutado un montón. Todas. Incluso la tercera, de Rise of the Machines. Exacto. Pero... Hombre, la tercera, el mejor final que tiene, vamos, el final, la tercera es glorioso. A mí sí, no pero me... como... Yo de Terminator, sinceramente, salvo la primera, la segunda y la de... Y una que no le gusta a nadie, que es la del futuro. Christian Bale. La de Christian Bale. Esas son las tres películas que a mí me gustan, Terminator. Las otras... A mí Génesis me gusta mucho. La de Dark Fate es ya más difícil, pero la de Génesis... A mí no. Me mola cuando te recuentan toda la historia de nuevo. A mí no, a ver, es que... También tengo que decir... Yo me quedo con esas... Con que las cabrón, dos República de Cine. Mira, República de Cine, República de Cine ya está pidiendo el próximo programa de Robocop 3. Metal Finger Z, Salvatio. Qué mala es la gente. Pero... Yo es que me quedo con la 1 y la 2, las demás... Yo la 1 y la 2 también. La de Gen... A ver, la de... Es que no sé si Genesis o Genesis, ¿no? Ya es una cosa... Genesis. Bueno, Genesis. Esa tenía la idea muy buena, pero realmente es que la ejecución fue penosa. Es fatal. Y encima te recuentan en la primera, pero en censurado. Es como, pues hijos de puta. O sea, no, o sea te cogen planos de metraje original y te los ensombrecen con todos los desnudos para que no se me engañen, tío. O sea, que estamos... Ahí te estás quedando con la anécdota. Con que por cierto, Rubén, darte la razón que he vuelto a sufrir Alien versus Predator Requiem. Y sí, no la recordaba, pero es oscura, ¿no? Es negra. Hay que ir con mechero. El siguiente programa debería ser sobre El Exorcista. Metal Finger, yo la 1 y 2, no hay más, ni siquiera la serie de Sarah Connor. Es que te das cuenta. Réplicas de cine, dice, venga, sí, vamos a darle el gusto a Raúl. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre el más, se llama, el Robocop 3 o el Exorcista 3? No me queda claro. No stupid questions. No podíamos terminar sin darte uno, ¿eh? Ahora, yo una cosa que veo peligrosa es que llevamos, sí, efectivamente, 2 horas y media. La gente Salvation, está empezando a... Perdona, Salvation era la obvia, seguir la historia y dejarse de viajes en el tiempo.
Bueno, perdón. Yo veo que la gente está dando muchas sugerencias. Dice réplicas de cine. El nos están echando, nos están diciendo iros a dormir. O sea, mi amor, vamos a dormir. Vamos a acabar, que no tenemos por qué hacer las 3 horas. Llevamos 2:34. Es una buena. Bueno, creo que es un buen momento. Aparte de que la conexión está ya ha dado un susto con vosotros dos antes. Y a Rubén de vez en cuando lo veo pixelado. Pixelado, sí. A mí me censura. Sí, yo te voy dando aquí refrescos para ver si. Bueno, si por lo menos no te caes, pero, que aguanta. Pero está siendo complicadete, sí. Pero bueno, ya sabemos que es cosa de la conexión. Bueno, entonces, Metal Finger da un ejemplo. Una idea. Robo exorcista, Robo exorcista. Seguro que hay una peli chula de eso. Sí, la hay. La peli china, pues yo no juraría. China no, pero India. Hay Robo exorcista, sexorcista, hay. Bueno, chicos, ¿de qué queréis comentar? Aún tenemos semanas antes de la última semana antes del festival, ¿no? Para poder hablar de Gremlin. O sea, ¿de qué mola? ¿De qué molaría? Vamos a hablar, decirles, si os parece, esta vez entre nuestros gustos personales. A ver, entre nosotros cuatro. La gran pregunta es, ¿queréis seguir por sagas? ¿Vamos por otro tipo de derroteros? Hombre, yo cuando el otro día dijiste Carpenter, me parece que eso es amplio, lo que pasa que a lo mejor para 2 horas se queda corto. En Carpenter nos podemos tirar, yo igual la separaría. Yo con Carpenter tengo un problema, o sea, me gustaría mucho hablar de Carpenter, pero tengo un problema que es que de la boca del miedo no puedo hablar. ¿Cómo que no puedes hablar? Pero pues no. Explícalo. No, porque te quedaría corto. ¿Te da miedo? Escribir, a ver, esa película la he visto más de 170 veces. Entonces, ¿cuál? La boca del miedo. Bueno, se la veía todos los días una vez. Todos los días, sí, era una tradición desde pequeño. Sí. De lo que más me gusta no puedo hablar. Porque te digo una cosa, que diga, Rubén, va a quedar como cortísima y va a ser como ofensivo. O sea, no, Rubén, ¿me vas a odiar o me vas a querer mucho? ¿Me vas a odiar o me vas a querer mucho? Voy a ser objeto de tu envidia más absoluta. Porque no he visto En la boca del miedo. ¿En serio? No la he visto. Entonces ahora cuando Rubén, claro, la voy a ver seguramente, entonces es cuando Rubén me estará envidiando y decir, joder, qué envidia. ¿No pasa a veces eso de que, coño, ¿cómo se llama? ¿Recomiendas a alguien una película y dices, coño, qué envidia te tengo, cabrón, que vas a ver algo cojonudo por primera vez? Eso pasa siempre. Sí, es verdad. Tiene razón, Raúl. De hecho, Raúl, Rubén, perdona un segundo, pero se lo merece. You're one ugly una peli, un libro, un cómic o cosas así reservadas para el fin del mundo. En plan, yo no quiero ver esto porque es demasiado bueno. Cuando todo se veía la mierda. Aquí nos sugieren un Battle Royale con vuestra peli número uno favorita del fantástico. Madre. La primera. Bueno, por tirando de historia, Star Wars, la primera, el episodio 4. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué otra cosa voy a decir? Es que en mi top 10 de películas de toda la historia de todos los géneros. Elige una. Hostia, pero es complicado ahora elegir. Bueno, aunque sea, tienes que valorar si es por histórico, por gusto, por la más frecuente y la que más ya te haya Rubén, sentido. Una peli, venga. En la boca del miedo. Juan. Yo es que elegiría Pesadilla en Elm Street. Vale, pues yo para no repetir, cogería Terroríficamente Muertos. Pues mira, variadito, ¿no? Pero aquí nos están. Aquí dice uno, esa es buena. A saber cuál. La diferencia puede haber sido. Metal Finger, la próxima vez incluye el título de la película, porque con el desfase que hay entre cuando lo decimos y cuando llega el mensaje, son como 8 segundos, hemos dado la ronda completa. Metal Finger es buena persona. Lo que dice Luis, creo que es más que ir por sagas o franquicias o lo que sea, a lo mejor un poco más abierto. Aquí pues, dicen, oye, y hablar de Dune. Sí, nos puede dar mucho juego. Está cerca el estreno de ahora, la de Metal Finger dice, la idea del Battle Royale era a lo que se refería con esa es buena. A ver. Mira, yo sé, hay cosas que no, a ver, es complicado. Yo si queréis lo podemos hacer en plan juego. Necesitamos, no podría ser el siguiente porque hay que prepararlo con calma, pero podemos hacer un rollo de eliminatorias. De, digamos, por décadas,
hasta o por lo que sea, habría que darle un trasfondo e ir eliminando películas y decir por qué las eliminamos y al final escoger, sí, digamos, la mejor de su año, o la mejor de su década, la mejor de su temática, lo que sea. Eso sí puede ser interesante y puede ser divertido. Sí, pero hablando siempre de Carpenter. No, en general. Coches psicópatas, pues bueno, o mejor película de los años 80 o del 89. Bueno, no sé. Es que eso es inabarcable. No, hombre, eso necesita mucha preparación. A ver, sí, por eso os digo que no es inmediato. O sea, yo creo que tarde o temprano vamos a tener que acometer cosas que a un principio pueden ser muy, muy ambiciosas, pero por ejemplo, Star Trek vamos a tener que hablar sí o sí tarde o temprano. Star Wars, más de lo mismo. A mí me encantaría, me queda mucho que comerme. Me encantaría hablar de Doctor Who. Yo lo tengo todo. Mira que no hay tema ahí. Space Opera. Bueno, podemos hablar de eso. Sí. Por ejemplo, de Doctor Who y sus viajes temporales, o dejarlo todo en Doctor Who. A mí es que me flipa, ¿no? Ciertas cosas de Doctor Who. Lo que pasa es que el problema de hablar de este tipo de cosas, podemos hablar en general, pero adentrarse en una cosa como Star Trek o una franquicia como Doctor Who. Sí. O sea, Star Wars empieza a ser difícil ahora. Porque hay mucho material. Star Trek, que son muchas series. Las series de animación y tal, pero es que Star Trek son. Es que las series. La serie original, 3 temporadas. Sí. De nueva generación, 7 temporadas. Espacio Profundo 9, 7 temporadas. Otra 7. De cada temporada estamos hablando de 22 episodios de media. Sí, sí, sí. Voyager 7 temporadas de 22. Enterprise 3. Son 4 temporadas. Cuatro temporadas. Sí. Luego, Voyager ya está contada. No, Discovery van 3. Discovery van 3, Picard va 1. Y luego las películas, que no las has contado. Las de animación, la serie animada es 1 temporada. Lower Decks van 2 temporadas, está en la segunda. Bueno, y si contamos la que hizo el McFarlane, ¿cómo se llamaba? La de. Sí, pero eso es un homenaje. Sí, está cojonuda esa serie. Pero, a mí me aburre. Pero sí. Pero sería imagínate en 2 horas contarlo todo. Eso es imposible. No, pero aparte, sería, por ejemplo, Star Trek para principiantes. Star Trek para Dummies. Sí, para Dummies. Eso es casi imposible. Luego tienes Doctor Who, 3/4 de lo mismo. O sea, es prácticamente imposible. Yo creo que sí que habría que concentrar las temáticas. En plan, pues no sé. Yo esto lo veo más como, mira, como le va a pasar a Juan, y dice, uy, sí, ya a mí me queda mucha madera que cortar con Star Trek. Y con Doctor Who seguramente más de lo mismo. Pero si, por ejemplo, hacemos eso, ponga su título aquí, For Dummies, coño, pues puede ser como una forma de presentar para ciertas personas que no lo entiendan. Yo creo, sinceramente. Luis, un detallito rápido. Porque más de uno me ha comentado, coño, mira, cuando vi Prometheus no tenía gran idea de ella, pero oyendo hablar el otro día, me ha despertado las ganas, tengo ganas de volverla a ver, porque claro, me habéis dado datos que desconocía y me han alimentado ese hambre, ¿no? Pues puede pasar lo mismo, ¿no? Hablar de temas que muy bien, a veces no son muy, muy, muy conocidos, pero que en realidad a la larga, pues puede ser, no divulgativo, pero sí sembrar semillita. Réplicas de cine se reitera. Con Dune puede ser muy interesante y creo que las nuevas generaciones pueden estar bastante perdidas con este título. Sí, lo que pasa es que creo que para hacer justicia a Dune habría que ver la nueva película antes, ver lo que han hecho con ella. No, va a quedar un poco desfasado. Claro, porque en el momento en que empecemos a hablar de Dune sin haber visto esta película, salvo las referencias que te están llegando por fuera, que solo se ha podido ver en Venecia, etcétera, lo veo difícil. Lo que podemos hacer es irlo preparando. O sea, la estrenan el diseño. No, lo único que cuando la estrenen la vemos inmediatamente hacemos programa de. Y ni así, porque el gran problema de esta película es que esta película no tiene ni siquiera final. Ya, es el primer libro. No, es la primera mitad. La primera mitad del. La película no tiene clímax final. La película termina de golpe y va a continuar en la siguiente. Sí, la. Pero no vamos a esperar 3-4 años para poder hacerlo. A ver, yo lo que sí creo es que ahora llevamos 2 programas dedicados a la ciencia ficción, a lo mejor deberíamos de cambiar un poco el espectro. Hay que saltar, sí. O sea, yo a las películas de exorcismo.
Yo lo veo, bien. Lo veo, lo veo. El problema es que va a pasarnos como nos pasó en el Slasher. Al final vamos a estar hablando y se nos van a quedar 80 millones de títulos fuera. Ese es el problema de hacerlos tan amplios. Claro, vale, tan amplios. Pero ya cogeremos algún día, hablaremos de... A ver, los que estáis ahí, que ya veo que la gente se empieza a marchar, lógico. los que estáis ahí a vosotros, que de todo lo que estamos hablando, ¿qué os atrae más? ¿Ciencia ficción? ¿Terror? ¿Fantasía? ¿Nos vamos a otro tipo de mundo? Musicales. Uy, musicales, no, Raúl, musicales, no. Que ponernos aquí a bailar y a cantar. Os damos de tiempo hasta que termine este vídeo que se lo ha ganado Raúl. Oye, que te había faltado. Sugerencias en el chat. Oye, que yo no he visto el vídeo de Jean-Claude Van Damme. Sí. No, ¿había un vídeo de Jean-Claude Van Damme con el traje y esas cosas? El traje rojo, sí, salió antes. Pero yo creía que salía Jean-Claude Van Damme, que se le veía a él. Está dentro del traje. Claro, vale, sí. Vale. Los ojos y vuelves ahí a... O sea, tienes que elevar todo al nivel fe. Réplicas de cine nos dice que Carpenter. Sí. Bueno, yo, si queréis, podemos ir a por Carpenter. Tratamos de meterle algún jueguito para hacerlo un poco más dinámico y que nos rompa un poco el esquema, porque prepararlo con galerías es muy loco. Porque después me vais saltando de una a otra y no os dais cuenta de que yo tengo que estar lanzando toda la mierda. No, complicado. Entonces, aparte de que hacer galerías de películas Carpenter, a ver, todo esto que hemos estado hablando. Cristian Cárdenas nos está diciendo algo de terror por cambiar de sci-fi. Sí, yo estoy de acuerdo. Pues Carpenter tiene cosas. Carpenter tiene chicha. Hay cosas. Mira que se escribieron litros de tinta con Carpenter, pero hay cosas que. Aquí nos puntualiza. O Carpenter, como dice Réplicas. Bueno, pues yo creo que hay un ganador, ¿no? Sí. Lo que está diciendo de Carpenter es que no es necesario apoyarse en imágenes, porque, claro, igual tampoco son tan importantes los conceptos y todas estas cosas, salvo que te quieras ver los diseños iniciales de la cosa y por demás, ¿no? Pero quiero decir que podemos desarrollar todo lo que sea de Carpenter sin necesidad de machacarlo tanto. Yo sigo diciendo, Carpenter es amplio de cojones, ¿no? Sí, a lo mejor sintetizando lo que es la identidad de Carpenter, que se repite en todas las películas, eso está claro igual. Que lo que quieren es Carpenter. Sí. Bueno, si no nos paramos 3 horas hablando de la telemovie de Elvis, por mí. Vale, Carpenter a la 1, Carpenter a las 2, Carpenter a las 3. Pues así que, y si tenemos que hacer 2, pues paramos en 2 horas y media, 3 y luego seguimos. Te fijas, y comparado a otros directores, tampoco que tenga tanto, porque este señor dejó de hacer películas relativamente. Sí, pero tiene mucho, o sea, tiene mucha tela que cortar, ¿eh? Ya lo sé, pero. No es como otros directores que coño. Aquí nos dice. Que sigue dirigiendo. Carpenter y reseñas de algunas pelis. A ver. Claro. Carpenter tiene mandanga, ¿eh? O sea, sí, unas cuantas pelis. Tiene mucha peli. Y todas. Imagínate. Y todas. Gloria bendita. Yo no sé. Incluso la última, ¿no? La del el psiquiátrico, ¿no? La encerrada. Bueno. Ya solo. Que ciertamente no está tan mal. Ya solo Cigarette Burns ya tiene un mogollón de tela que cortar. Y es un episodio. ¿Cuál? El primer Master of Horror. Es que lo he dicho, es que si nos paramos tanto, si lo. Es que ese es un episodio muy bueno. Es que es. Yo creo que de los mejores de la primera temporada de Master of Horror. Bueno, y el de Joe Dante, que también estaba muy bien. Sí. Bueno, en la primera temporada se salvó muchísimo. Ahí Jennifer estaba chulo. Sí. Darío. Pero bueno, que ya nos vamos hablando otra vez. Ya lo miraremos. Pues, Carpenter, bueno, está claro. Aquí, ¿no? Donde me veis, estoy viendo cómo me rebano los sesos para meter el Exorcista 3 en Carpenter. Bueno, pues. No stupid questions. No podía ir. Hoy la han metido varias veces, Raúl. No pasa y nada. Y como dijo Luis cansinamente, ¿no? Así que. Bueno. Hay uno que decía, para el chiste repetido se va a mierda. Pues sí, va a ser así. Chicos, ¿queréis despedir o cómo queréis hacerlo? A ver. Pues que nos estamos acercando peligrosamente a las 3 horas. Bueno, como la semana pasada. Bueno, a ver, una vez más, para mí, los miércoles se están convirtiendo en mi día preferido de la semana. Yo no digo más. Qué cabrón.
Esperad un segundín. Vale, pues Raúl, ¿esa es tu despedida? Sí, o sea, no, no, a pocas y bonitas palabras no hacen falta más. Ok, pues vamos a cambiar, vamos a poner a Rubén ahora. Ah, o Rubén, hola. Rubén, a Juan. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, encantado. Bueno, que nos vemos la semana que viene, nos vemos y ya está. No añades nada más, Juan. No hace falta decir nada más. Ya hemos hablado mucho. Sí. Y un placer que estéis ahí con nosotros y ya está. ¿Y Rubén? Ahora sí. Igual que Rubén, lo mismo. No... Igual, no, no se puede mejorar lo de Raúl, entonces pues nada. Muchas gracias a ojo, todos. Ojo, 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 que nos manda un mensaje Raúl para el monográfico de Carpenter. Prepárate dos tanques de vodka. Mira, yo creo en la próxima semana me voy a preparar el zumito con hielo delante de vosotros. Aquí sí, pero mismo, es que... Pero sí, ya sí. No puede ser. Te vamos a decir lo mismo, Raúl, te creemos y ya está, no pasa bueno, nada. Raúl. Ya, échame el aliento, ¿no? A ver, esto se merece un sexy motherfucker, pero lo tenemos que cantar todos, al final. A ver, pero... Es que yo sí canto muy mal, ¿eh? Yo... ¡Sexy motherfucker! Muy bien, Raúl. Raúl es nuestro portavoz. Es nuestro prince. Baja el volumen, Raúl, que pues, está gritando. Sí, pues no lo cantamos, no lo cantamos. Ugly motherfucker, raggedy motherfucker. You're raggedy motherfucker. Es que la próxima es hacer la coreografía. Tienen ritmo, Tiene ritmo. Hacemos un TikTok con la coreografía. Aquí nos están diciendo réplicas de cine. Buen programa, chicos. Muchas gracias por estos ratitos. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí. Aguantar los desvaríos. Perdonad cualquier equivocación, cualquier problema que podamos haber tenido. Qué educadito es Luis. Qué educadito es. Perdonad los desvaríos de Raúl. No lo he dicho, lo ha dicho. Lo ha dicho. Joder, qué lío. Lo ha dicho él. No, vaya, ese de ahí. Es vaya lío esto de la cámara. Ese. Pues nada, pues sin más, y con una risa en la cara, que es la mejor manera de irse a dormir. Aquí también, bueno, están entrando mensajes. Ahora me da rabia no poder sacarlo en pantalla, así que. Como ha estado también desde el principio, igualmente, Metalfinger, hasta la semana que viene, Cristian, así que casi nos vamos a la despedida. Vale, ¿no? Pero ¿va a ser Carpenter o Carpenters el segundo programa? ¿Cómo va a ser la cosa? Raúl, no te lo voy a soltar, sé que lo estás intentando, para que... Por favor, venga, mira, me ha sacado... No. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Date ahí un... Se acabó. Cuando uno quiere un estúpido cuesta y no se lo dan. Y cuando no se lo merece, se lo chantan en la cara. Ya está, Raúl. De verdad. Me da mucha pena, pero no puede ser. No puede ser. Así que, chicos... Y esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo sobre los Yaudias que no supierais ya, que os hayamos dado un poco de luz sobre el caos del canon y todas estas películas que tratamos de hacerlo lo mejor que podemos en las condiciones que tenemos y después de un largo día de trabajo. Así que espero que os lo hayáis pasado bien, que lo hayáis disfrutado. Y no me quiero marchar sin recordaros el spam del día, 22-31 de octubre. Fijaos si estoy cansado que acabo de leer la fecha del festival porque ya no la recordaba. 22-31 de octubre en Villagarcía de Arousa, el mejor sitio del mundo. Os esperamos aquí para disfrutar de una nueva edición, la 49 de Curtas, Festival de Imaginario. Un festival que tendrá como gran invitado al mismísimo Joe Dante. Habrá una retrospectiva de sus películas que seguramente las disfrutaréis con él en la sala. Y además, varias secciones competitivas con mogollón de títulos que estamos anunciando ya en nuestras redes sociales. Así que si queréis saber más, pasaros por nuestras redes sociales, por nuestra página web www.curtas.org. Y sin más dilación,
Ya son 2 horas 54. Por mucho que me quiera alargar haciendo esto para llegar a las 3 horas, no lo voy a conseguir porque el cansancio ya se nota. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Os esperamos el próximo miércoles con un nuevo directo que estará dedicado a John Carpenter y no a los Carpenters, como decía Raúl. Bye bye.